Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo stream. En este caso, de buildeo Pokémon. Voy a intentar sacar mi primer equipo Pokémon de singles, ¿vale? Donde voy a se llama el Team GG. Team GG, primero le queda Nicky pintado, porque no sé aún exactamente lo que se está gastando todo en el tema del metagame. Y vamos a hacer un poquito por encima. Hola a todos, chicos. Hola, Chippy. Hola, Jesús. Hola, Enzo Pasa, la gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video stream de buildeo, la sección de buildeo Pokémon. Y hoy cuento con la ayuda por ahora del señor Tapu Bulu. ¿Cómo estás, señor Keri? Pues bien, bien. ¡Gracias, Miba! ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Muy bien todo? Viviendo la vida padre, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, la vida padre, entre comillas. Bueno, a ver, Tapu Bulu. Tienes más pinta de padre tú que yo, ¿verdad? Tapu, no nos engañes, que vives como un dios. Eso que quede claro en el stream, ¿vale? Que quede bien claro que vives como un dios. Luego ya de ahí ya. La generación que empiece me vas a poner, ¿sabes?, en el stream, vamos, verde, ¿no? No, verde no, te estoy poniendo bien. Bien, bueno, bien, os bien. Voy a contar un secreto en este vídeo, ¿vale? Que la gente dirá: Lesu, ¿por qué miras tanto a la izquierda? Sí, sí, hay un secreto oculto, hay un easter egg en este stream de buildeo. Mirad. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero rápido. ¿Escucháis el sonido de repente? Mira, mira. Escucha, Gary, de repente, mira, mira. Se cuela un sonido ahí. Mira. Uy, se cola un. Uy, va. Mira, Gary, observa, de repente. Uy. La he visto, ¿no? Te la entiendo. Estoy intentando también hacer raids de fondo. Si hay alguna Gengar Gigamasti, dármelo, que yo estoy aquí, ¿sabes? Pues si acaso alguno sale, ahí lo veo. Me meto de cabeza, ¿vale? ¿Sabes que hay un mapeado, no? De raids. Sí, lo sé, sí lo sé. Pero bueno, me voy a centrar sobre todo en buildear. Pero si sale alguna raid, me meteré, ¿vale? No lo voy a sacar aquí, pero que lo sepáis. Así que eso, chicos. Bueno, el tema. Voy a intentar buildear mi primer equipo Pokémon para Pokémon Espada y Escudo, donde aún está todo muy verde. Cuando digo que está todo muy verde, a lo mejor. ¡Ah! La oreja. Bueno, chicos, por cierto, faltaban 15 cofrecitos para la meta. Ojalá lleguemos, ¿vale? Y la meta de los subs ya hemos llegado. Si queréis apoyarme, ya sabéis, con los cofres, con las suscripciones, etcétera. Sí que me gustaría que Gary y Chris me dijeran cuánto vamos siendo en el stream, porque cuando hago esta clase de streams no puedo veros. Sí que puedo ver a la gente que hay en el chat y compra cofres, pero no sé cuántos somos, ¿vale? Luego para ponerme ya 263 personas. Vale, voy a esperar un poquito. Madre mía, 263 personas ya, es increíble. Voy a esperar un poquito antes de arrancar con lo gordo, ¿vale? Para que no digáis, hostia, me he perdido lo que pasa, ¿vale? Lo que sea. Bueno, esta sección lo que va a tratar es de intentar buscar a ver, primero que todo, es un buildeo para equipos de singles, para equipos de individual, ¿vale? No es para equipo de VGC. No tiene nada que ver un buildeo de VGC con un buildeo de singles, ¿vale? Para VGC traeré seguramente a Sekiam y a PokéAlex, para que entre los dos vamos a hacer, bueno, entre los tres hagamos un buen stream de VGC, de buildeo, etc. Pero ya lo veréis. El tema es que para singles está el meta aún muy verde. Cuando me refiero a que el metagame está aún muy verde en singles, es que no sabemos aún lo que va a estar baneado, lo que no va a estar baneado, lo que se va a ir a Ubers, lo que no se va a ir a Ubers. No tengo ni idea. Entonces, ni sabemos nadie aún lo que se va a ir a Ubers o no. Por ejemplo, a X-Slash ha sido nerfeado, le han bajado el King Seal, a que solamente baja uno de ataque físico, le han bajado la defensa y le han bajado el ataque. Que para mí, escúchame, perfecto, porque voy a poder jugar a X-Slash en OU, ¿vale? Ojalá no lo banen, ¿de acuerdo? Luego, en el tema de VGC, ya sabéis que al parecer el Gigamax, me habéis corroborado mil veces, si no, informaros por si acaso yo me estoy equivocando, que oye, me puedo equivocar, que soy una persona. Al parecer, el Gigamax, el primer año en VGC, está baneado, el Dynamax no. Y en singles por ahora no han baneado ni el Gigamax sí, pero el Dynamax no lo han baneado. Entonces, ¿qué significa? Que el equipo que hagamos hoy va a ser un equipo que va a estar muy verde. Y no solamente porque esté Grimmsnarl, que tiene toques verdes, sino porque el metagame está aún muy fresco. No sabemos qué amenazas tenemos que parar seguras, ni hay movesets que te pueden destrozar todo el equipo, no lo sabemos aún. Por lo tanto, voy a hacer un equipo muy por encima. No es el equipo decisivo, ni definitivo, ni el mejor, ni mucho menos, porque aún no conocemos el metagame. ¿Ok? Que quede claro, ¿vale?
Simplemente tengo ganas de tener 6 Pokémon que me gusten y que hagan buena sinergia entre ellos y que sean decentes para formar un equipo Pokémon. ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Señor Tapugulu también. Sí. Simplemente es eso. Hola, Ángelo. ¿De acuerdo? Hola, Ultrape. Hola, Víctor. Vale, veo por ahí. Un segundo, chicos. Veo por ahí, pero no. Hay candado. Sí, candado. Me como un... Yo voy recargando. Si hay alguna por ahí. Si hay por ahí alguna esta. ¡Ok! Vale, Gerardo. ¿Qué pasa con Gerardo Villegas? ¿Qué ha pasado con Gerardo Villegas? ¿Queda clarinete, señor Tapubulu? Sí, pero pregunta que tengo yo para ti. ¿Esto qué va a ser? ¿For fun? ¿O va a ser un equipo competitivo a fondo? No. Mi idea es sacarlo competitivo a fondo, ¿vale? Vale. Sacarlo competitivo a fondo, pero obvio. Con Pokémon que me gusten. No voy a poner a tu prima ahí, ¿sabes? Entonces, el tema es con Pokémon que me gusten, pero competitivo. Lo que pasa es que el meta... Sí que sabemos que hay dos Pokémon en concretos que vienen siendo Jaulucha, él solo se cocina y se hace la cocina, la cena, se hace un traje de bautizo, de comunión, y te puede hacer el de boda perfectamente el solo, no hace falta ni que esté Coco. Él dice, no, yo tengo el Dynamax, hago el puño trueno y me meto el campo, o sea que le da igual Coco, Coco como si no viene nunca, ¿vale? Mira, hablando del Rey de Roma, lo tengo delante mío ahora mismo en el juego. El tema, ¿casualidad? No lo creo. El tema es que está muy roto, por lo tanto... Este es un Pokémon que en Dynamax, en singles, pues va a destrozar, ¿vale? Hay que buscar un counter de él. Es que ni siquiera diría, bueno, pues te pones a un Doublade, ¿no? Que es un buen counter que está en el juego. Es que ni siquiera Doublade en Dynamax a lo mejor lo va a frenar, porque te mete el Thunder Punch, se mete el campo, se activa el liviano. Obviamente el Bocajarro no le puede dar, pero ya veremos si aguanta las hostias. Doublade, bueno, obviando los Pokémon que están rotos, uno es Jaulucha, conocido ya, y otro es Gyarados con Moxie. Gyarados Moxie, que es autoestima, con el Dynamax está rotísimo, ¿vale? Entonces, obviando esos dos, quitando esos dos, ¿vale? Que son, están extremadamente rotos, voy a intentar hacer un equipo decente. Un equipo en el que empecemos a disfrutar, por lo menos yo, en Galar, ¿ok? Bueno, Val, Joan, deja de spamear ahí Gerardo Villegas a tope, porque si no, no avanzamos, ¿vale? Entonces, Gary, ¿estás preparado? Sí, yo sí. Vale, yo estoy aquí, a ver si veo alguno, pero no me sale. Tú estás haciendo raids, ¿no? Yo estoy haciendo huevos. A ver, no, no estoy haciendo raids. Estoy intentando a ver si se ve el Gengar. Pero eso, me estoy comiendo un cipote, pero muy gordo, ¿vale? No sale. Así que voy a aparcar la bici ahí y si sale algo, ya lo veré. De vez en cuando miraré. Así que, chicos, empezamos con el moveset para mí de Gengar, ¿vale? A ver qué te parece de entrada, ¿vale, Giri? Un moveset que creo que es bastante interesante como Wallbreaker por la parte especial en este juego, ¿ok? Gengar, primero... Siempre es macho, ¿vale? Para mí, Shiny no sé ni me da igual, me gustan los dos, ¿vale? En este caso yo no lo tengo Shiny en este juego, así que no lo tengo Shiny. El objeto que le quiero poner a Gengar va a ser Vida Esfera, ¿vale, Gary? Uh-huh. Y los Eps, esto es sagrado. Miedoso, 252, ataque especial, 252, ¿vale? Los que sobran me da lo mismo, se va a meter en defensa especial mismo. Y más aquí, menos en ataque. El IP que no tenga, no sé si tendrá mío 31 o, o sea, 31 o 15 o no sé, me da igual. El tema es que no tenga, como si tiene 5, que no tenga IPs, lo mejor, ¿vale? Y los movimientos, en este caso, antes mi Gengar antiguo tenía Onda Tóxica, que es era el Lunch Wave. Sí, el Lunch Wave, ¿vale? Pero ahora no tiene el Lunch Wave, no sé si lo aprende en este juego. No tengo ni idea. Será por evento, así que el momento es el Lunch Bomb, ¿vale? Luego es Sadupal. Y aquí, para mí, para los como para los Pokémon lucha, bien aseja o lucha, lo que sea, ¿vale? No lo tengo el Porygon. No, si alguien, por cierto, estoy mirando el chat ahora. Chris o Gary, no sé si los dos estén mirando el chat. Si alguien me dice, Blessur, tengo un Gengar Gigamax, separa el mundo, ¿eh? Separa el mundo y le damos, ¿vale? ¿Ok? Sí. Nasty Plot se supone que lo aprende por tutor, ¿no? Me dijiste, se lo aprendo por objeto. ¿O cómo viene siendo eso? Es que no lo sé si... Es un TR de eso, es una MT de estas nuevas. Vale, es una DT. Vale, perfecto, entonces se puede conseguir. Entonces yo le pongo psíquico. Y aquí, antes aquí estaba el Hidden Power. Pero ahora mirad, es ilegal. Todos los Hidden Power ahora son ilegales en octava generación. Vale, no está el poder oculto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en vez de eso? A mí me viene genial. Venía muy bien porque con el Life Orb, con esto, con Hidden Power Ice, tumbaba a Landorus, tumbaba a Gliscor, tumbaba a Garchomp, tumbaba a muchos Pokémon por 4 a hielo. Pero como no está,
nos ha venido muy bien para webbreakear el nuevo movimiento que le vamos a poner, que es Nasty Plot. Aquí, en esta generación, el señor Gengar, te amo Gengar, te quiero con todo mi corazón, róbame el corazón, es para ti, es tuyo, no me lo devuelvas, aprende maquinación, ¿vale? ¡Ojo! ¿Cómo estás, señor? ¡Silver! No es el Liver, es Silver. Es que estás en amarillo, no te leo, si no vengo aquí no te puedo leer, ¿sabes? Ahora, el Lulwave lo aprende ahora, no es de evento, wey. Ah, lo aprende ahora, perfecto, pues el Lulwave ya no es de evento. ¡Gracias por esa sub de Dan! ¡Muchas gracias! Pues si aprende el Loose Wave, el Loose Wave, ¿vale? No sé, es que no me he puesto una levear, amigas, de aquí. No lo tengo aún leveado, ¿vale? Por lo tanto, gracias, Dan. Muchísimas gracias. Luego me se ha contado una suscripción, porque no puedo verla. Waze. Muchas gracias. Dime, Orau, poname el metal. No, el metal a mí no me gusta. Yo tengo un Gengar Gigamax. No, no, pero yo no quiero que lo tengas tú. Quiero capturarlo yo. Se me pone así el pezón duro si lo capturo yo, ¿sabes? Tengo que ir yo. O sea, si tienes algún... ¿Pero lo tienes para hacer? O sea, ¿tienes la incursión delante tuya? Bail Yuma Yuan. Hola Choisen. Hola DJ Pachi. Hola a todos, ¿vale? Entonces, lo dicho. Vale, Entonces, mi primer Pokémon va a ser este, ¿ok? Gengar así. Creo que este movimiento, depende del meta, puede que varíe. Así que no es. Podemos poner. Yo lo pondría así. Si pudiera, ¿sabes? Con un. Así, mira. ¿Sabes, Gary? Lo tendría así, puesto. O sea, con dos interrogantes, en plan, psíquico, seguro, no lo sé. Depende del meta, ¿vale? ¿Ok? Vale, si te sale alguno, decídmelo, ¿vale? No sale, no sale un... Estoy aquí a ver si sale un Gengar, pero no aparece. Vale, ¿ok? ¿Es sin... ¿Kofa de quién? Bueno, ¿Kofa puedes tener contra dejado lucha? No sé yo. El tema, ¿ok? Interrogante. Puede ser que, depende... De mi equipo o del meta, a lo mejor le ponga Thunder. O sea, Thunderbolt, perdón. O no, o le ponga Ice Wind. Porque yo qué sé, se vende a ver muchos dragones. ¿Entiendes? No lo sé. Ice Wind también es una buena opción sustituta del Hidden Power Ice. Con el Nasty Plot prácticamente tenemos la misma potencia que antes y encima bajamos velocidad. Entonces, no es seguro, ¿vale? Por cierto, Belito, si quieres entrar en llamada, dímelo, me voy al servidor del Discord y entras. Que te quería a ti también, quería estar con Gary contigo. Así que, dímelo, ¿vale? No me abandones como siempre. De momento psíquico. Ahora vamos con el señor Grimmsnarl, ¿vale? Bueno, han salido dos incursiones, pero no son. Una es Drina o el otro no sé quién es. Un Toxicroak, creo. Bueno, vamos con Grimmsnarl. Grimmsnarl da para mucho, ¿vale? El primero puede ser con Prankster, con Bullcap. Pero también hay uno que me ha molado mucho. Que es el de cacheo con chaleco a Saúl, ¿vale? Y ataques, todo ataques. A lo... Y sería vida y defensa física. A lo Conkeldurr. A lo Conkeldurr, ¿vale? Dice, dale güey, yo le entro, pendejo, no mames. Pues tira para el Discord. Pero este es Grimmsnarl, no lo voy a utilizar. De nuevo, gracias Chippy por conseguirme a mi Impidim Shiny. Mil gracias que se has tirado toda la noche para sacármelo. Muchísimas gracias, ¿vale? No tenemos que utilizar este. Prankster, quita esto, ¿vale? De objeto, primero los ataques. Bullcap, o sea, Bullcap. Corpulencia. Y de entrada... Es firme, ¿vale? ¿Gary? Los Eps yo lo voy a poner aquí. Ahora tú dime, estás too crazy, pero no. ¿Vale? Aquí. Con Bulk Up nos vamos a subir el ataque. De hecho, estos son, en realidad son 248, ¿eh? Para que sean siempre impar. Gengar, ahí está, impar. Siempre 248 aquí, 8 aquí, ¿vale? Y más, menos aquí. No voy a utilizar ataque especial. Ips, en este caso sí que queremos los Ips a tope. Entonces, dime, Milito. Vale, Milito, cuando estés dentro del Discord me avisas. ¡Hola, Matt! ¡Ojo! ¡Ese cofrecito! No veo, tío, de cerca con las gafas, es acojonante. ¡De Khaled! ¡Muchas gracias, Khaled! Faltan 13 cofrecitos para la meta. ¿Vale? Me han regalado un Impidim Shiny Chippy. Se ha pasado toda la tarde sacándolo, ¿vale? Vale, pero esa es una opción, ¿vale, Guzmán? Pero a mí me gusta el de Drain Punch. Vale, Gary, dime qué te parece, ¿eh? Sí, Drain Punch. Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. ¿Qué? Qué set es. Vale, Drain Punch, ¿vale? Y luego su ataque siniestro es el de... Que baja ataque especial, ¿cómo se llama? No, tiene un... Tiene un ataque... El de tipo Hada, dirás, el nuevo. Tiene dos nuevos. Tiene dos nuevos. Este es Spirit Brick.
que lo que hace es bajar el ataque especial y tiene otro siniestro. Tiene dos. ¿No tiene dos siniestros? Tiene dos, ¿no? Este, falso render. ¿Vale? Este es que no tiene no tiene... Da igual que se suba la evasión del rival, va a golpear siempre. Lo que pasa es que este en realidad, no sé si ponerlo, porque si veo que Dragapult está aquí arriba, ¿vale? Que se usa un huevo y no para de dar por saco, voy a ponerle el golpe bajo. ¿Dónde estás? Que es... Sucker. Sucker Punch, ¿vale? Que es este. Entonces, mi idea es ponerlo o así con, o con su movimiento. Y de objeto, yo le pondría restos, pero no es seguro, ¿vale? Es simplemente provisional. ¿Por qué? Restos, más uno, Drain Punch, se va curando y te la va liando, ¿vale? Y como es Bulk en defensa especial y ya te, luego hacemos Bulky por la parte física, puede ser bastante interesante ese set, ¿vale? También se puede poner con una valla, se puede ponerlo con lo que te dé la gana, ¿vale? Pero yo dejaría Leftovers de momento. ¿Por qué Grisnal con Gengar? Porque mirad con el typing que tienen y lo bien que se cubren uno a otro. Se cubren perfectamente, ¿vale? Vale, estoy en Discord. Vale, dame un segundo que vamos a ir... señor, dígame. Vamos al Discord. ¿Le importa ir a un canal de Discord y le llamo? O sea, ¿se une? El mío. Sí, sí, pero ¿cuál? Vale, vete a Splatoon. Yo te pongo el rol. Vete a general y te pongo el rol. Vale. Venga, guapo. A ver, señor Bilito, váyase usted a general. Ahí está. Por favor. Vale. Hola, Gary. ¿Me escucha usted? Hola. Perfecto, perfecto. Vale, bueno, póntelo tú, Billy, ¿sabes? Y entra va adentro. Vale, ya está Billy aquí. Pero no estás puesto el rol. Ahora, güey, háblame, güey. ¿Qué pasó, güey? ¡Hombre, güey! ¿Cómo está usted? Vale, chicos, ya tenemos aquí al señor Deditos. Vale, ya está todo perfecto. Ok. Vuelvo aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, Billito, gracias por estar por aquí. Bueno, Billito y Gary han sido para mí los dos ninjas que he tirado a buscar información de qué se usa, qué no se usa, qué es lo que parte culos o cuál es lo que no parte culos, mientras que yo intentaba pasarme el juego, ¿vale? Entonces, Billito me ha dicho que lo que se parte, lo que parte culos todo el rato es Jaulucha y Arados, por eso, dime un build del chiquito. Ah, bueno, espérate. Bueno, Billito, primero, ¿qué te parece mi Grisnal? ¿Es un truño o te gusta? Para este, por ahora, ya sé que está muy verde el tema. ¿Bilito? ¿Bilito ha muerto? Bueno, no, te estoy escuchando, ¿Qué te parece de entrada? Está el del chaleco también. Uy, uy, uy. Espérate que ha hecho. Espérate que va a decirme una mierda de Grindal, ya verás. No, es que yo lo jugaría defensivo físico a muerte. ¿Sin los Eps en defensa física? O sea, especial. Sí. ¿Sin hacerlo bulky por ese lado? Sí. Bueno, no pasa nada, pero firme, ¿no? Como me digas otra naturaleza, te mato. Te corto la cabeza. ¿Por qué? Ah, vale, porque ya lo tengo shiny firme, mamón. ¿Sabes? Hay mentas. Ah, bueno, es verdad. Entonces tú que lo jugarías, así. Full defensivo. 2-5-2, porque... 8, ¿no? Más. ¿Por qué? Porque están rotísimo todo, ¿no? Efectivamente. Vale, no pasa nada. Le metemos una menta y pa'lante. Ok. ¡Gracias, Carl! Vale, ¿ves? Por eso quería también a Bilito. Bilito tiene la misión de ir por ahí mirando a ver qué es lo que más se parte culos. Y igual que Gary. Y igual que Gary me dijo que Jaulucha, oh my god, da miedo, vámonos de aquí, apaga la cámara, ¿sabes? El señor Bilito me dijo, madre mía, apaga la cámara si ves a Yarados también. ¿Ok? Sí, ¿cuántos somos en...? Yarados, Escabril, Dragapult, Jaulucha... Dragapult sí, ¿no? Dragapult también, mamá, ¿no? Escúchame, Dragapult, si no tienes a ese Pokémon al siniestro... A Grisnal, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Por qué te crees que cuando dije Gengar metí de cabeza a Grisnal, tío? Dije, es un bicho. Dije, ven conmigo, pero ya, ¿sabes? Grisnal tiene que venir. Entonces, aparte, es un bicharraco increíble, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. ¿Te gusta Drain Punch Spirit? Y con Leftovers creo que está bien. Creo que puede ser un Pokémon bastante bulk por ese lado. Y la puede liar mucho. Vale, pues tenemos aquí. Pues sacarle la menta para cambiar al Grisnal lo primero. Lo sacaré. ¿La menta agitada o no? La serena. No, ¿cuál es? La agitada, la osada, creo que es. La que baja ataque especial y sube... Creo que es agit. Creo que es osada. Siempre con la que baja ataque especial y sube defensa. Pero bueno, eso es lo de menos. Vale. Entonces, de entrada tenemos un Pokémon rápido que pega. Tenemos psíquico, que es... No sabemos seguro si ponerlo o no. Tenemos Shadow Ball, tenemos Ludwig Wave, Nasty Plot. Y luego tenemos un Pokémon bulky por la parte física, que se cubren bien.
Y tiene lucha, tiene... ¿El Sucker Punch qué te parece, Billy? Para el Dragapult. Es que no se pone el ESO o el Fake Surrender, tío. A mí me gusta más con Sucker. A mí también. Sí, ¿verdad? Es que no me fío del Dragapult. ¿Sabes? Bueno, por cierto, Billito, dices tú que no hay ningún... O sea, no hay ningún nada baneado aún en singles. Es decir, que se puede usar todo lo que sea, ¿no? Todo. Hola, Yayun. ¿Qué? Jaja, tal cual, Yayun. Te lo he dicho que me va a colar. Dice Yayun, se ha colado en la raíz de Sableye. Os lo he confesado que estoy, mientras que estoy haciendo, estoy aquí dándole caña. Bueno, sigo. Tenemos un atacante especial, un atacante físico. Y la sinergia que tiene es muy buena, ¿vale? Para mí son muy buenos. Y sí, cuando me dijisteis que estaba tan roto el Dragapult, enseguida pensé en Grignal. Y dije, joder, encima Grignal con él se cubren perfecto, ¿vale? Perfecto. Con el Sucker Punch podemos darle caña a él. Bueno, el tema, Billy, ¿no hay ningún Dynamax baneado? ¿Dynamax? No. O sea, y el Gigamax en VGC primer año, ¿no? De momento sí que lo sepa. Estoy igual que yo, estoy igual que tú. Vale, mi idea, ¿vale? Mi idea, Billy, en este equipo es intentar no repetir ningún Pokémon que ya hemos visto. Es decir, intentar hacerlo todo de Galar, ¿vale? Pero ya sabes que yo soy muy tocahuevos a la hora de hacer un equipo. Me refiero a que como el Pokémon no me guste, te lo mando para Málaga, ¿vale? Y si... ¿Me has entendido, no, Billito? Te entiendo. Y si... ¿Eh? Te entiendo. Con la 3DS, te va para allá, ¿sabes? Al igual que si no me gusta, si no me gusta la estampa del equipo, te va para el payés, ¿sabes, Gary? Más o menos, ¿vale? Entonces, depende de lo que vaya viendo. Conforme el meta está, que es muy a saco, que reventar, yo creo que mis otros cuatro Pokémon, Billy, van a ser rollo murallas que ataquen. ¿Entiendes? Más o menos. No sé si el meta de ahora se usan las rocas como siempre, Billy, o pasan de las rocas porque se la sopla. No sé si hay algún objeto que esté muy roto que digas, guau, te revienta ese objeto. ¿Me explico? Las rocas se usan como siempre. ¿No? Como siempre, ¿no? Se usan Pokémon de rocas. Entonces vamos a buscar un Pokémon que meta rocas, que entre bien aquí. Yo lo que te veo es que te rompe el culo un Excadrill. ¡Pero espérate! Que aún no hemos hecho el... ¡Madre mía, otro! Es que, ¡ay, madre mía, Gary! Parece nuevo, si aún no tengo los Pokémon, no tengo los 6 Pokémon, Gary. Pues busca algo para parar Excadrill. ¡Pero espérate, ahora voy! Ahora, escúchame, ahora va a meter al cuervo y lo sabemos todos. ¿El cuervo para aprender roquitas? ¿Billy? Para aprender de fog. ¡Oh! ¡Qué rico, papá! Y el defensivo, ¿no? ¿Para qué buscamos más? Si todo el mundo sabemos que vamos a meter al cuervo, ¿no? Pues sale. ¿Para qué buscar otro de Fogger? A ver, hay otro de Fogger que me interese, Billy, aparte del tío este. Perdón, que hay un Toxicroak que quiere entrar a ver si quiere capturar. A ver, sí, de Fog. Aparte del... Es que no puedo ponerlo nuevo. Ah, sí, aquí está nuevo. ¿Qué está buscando ahora? Un de Fogger. Es que el único de Fog que se está jugando realmente es ese, porque ahora se está jugando mucho el Spinner, porque es súper velocidad. Claro. Y no hay... Bueno, tío, el Spinner también puede interesar, Billito. Yo no voy a buscar a una S. Voy a buscar el Steel Rocker, o sea, el Rocker primero. Yo creo que el Pokémon que meta la roca primero, ¿sabes? Y luego ya veremos que un Defoguea. Si no tengo un Defogger que se me ajuste al equipo, puedo meter siempre un Spinner. ¿Sabes? ¿Entiendes? Que no, hombre, que metas al cuervo, que también te da Defogger y te para Excadrill. ¿Me para Excadrill el cuervo? Joder. Pero es que, ¿qué tiene? Pájaro osado, respiro, Defog, ¿y qué? Rebote, ¿qué? ¿Ya está? Aprende Body Press. ¿Es lo de subirse a defensa? Body Press es que ataca con su defensa. Aparte, mira qué bonita la estampa del equipo, Gary. Mira, se me tengo el pezón, ya tengo el izquierdo. Tengo mitad de equipo, ¿vale? Y el izquierdo lo tengo ya como la cabeza de Gary cuando vea a Chris, ¿sabes? Más o menos. Así, chico, lo tengo, de duro. Mira qué bonito es. Bueno, en Shiny me da igual, realmente no lo quiero en Shiny, ¿sabes? No me gusta. El Grimmsnarl sí lo quiero en Shiny. En Shiny mola 1000, ¿sabes? Vale, entonces, los restos me parece a mí, papá, que se lo lleva él o casco dentado. O Rocky. ¿Sabes? Por ahora. Vale, aquí es The Fog. Respiro es Rust. El defensa férrea es... ¿Cómo se llama defensa férrea? ¿Defensa férrea? ¿No ha dicho que le pegue con la defensa?
Que hay un ataque tipo lucha que te pega pero, con la defensa. Pero no hace falta que me bostee. Espera, no hace falta que me bostee antes. Simplemente que pegue con la defensa, ¿no? ¿Qué dices? Pues no sé. No he usado nunca body press. Es que es nuevo, creo. Sí, es vale, nuevo. Papá. Por eso. Y aparte, es lucha. Por, ahora entiendo que frena a Scarlet. Si no hay, si hay ataques nuevos, aún no lo he mirado. Vale, vale. No te he dicho nada. Body press y sin pájaro osado. O el último pájaro osado, ¿no? De toda la vida, ¿no? El otro un flame loco. O cabeza de hierro. Sí, uno de los dos. Eso era un poquito. Uf, papá. Pájaro osado, creo yo. Cabeza de hierro también es interesantísimo. Pero, hay mucha hada, ¿eh? Toca pelotas. Pero la hada tengo a Gengar también. ¿Sabes? Yo pondría al el pájaro osado. Vale, y defensivo, o sea, vida a tope, defensa a tope, y los que sobran en ataque. Más en defensa, menos en ataque debilito, y ya está, ¿vale? Por ahora Rocky Helmet, no sé si te gustará con Rocky, pero me parece un buen Pokémon con Rocky. Sí. Ah, y la habilidad, ¿la presuro o la que rebota mierda? La que rebota mierda. Yo creo que rebota mierda, ¿no? Yo juego con presión. ¿Por qué? ¿Sí? Para estalear los PP. No me jodas, ¿en serio? Porque Bill es más guarrete. Nah, yo juego con mi... Déjate de estar de pepes. Que tú eres un más guarro que yo, ¿sabes, Billy? ¿Sabes? Billy lleva sin usar dos días, ¿sabes? El mamón y dice, no, yo uso con Resur. Qué guarro. O sea, escúchame, Wallbreaker, creo que me la voy a reventar la mitad. ¿De qué? Que no, que me gusta, sí, me gusta con el con la rebota mierda. Si quieren intimidarme a Grindelwald, para ellos, ¿sabes? Entonces, de entrada, estos tres me molan. Me falta un Pokémon que ponga rocas. Lo bueno es que Scadrill ya... ¿Qué Pokémon se está usando mucho en el meta ahora, Billy? Que yo tenía la ninja por ahí. Que digas, cuidado con este. Aparte de Jaulucha y Dios, que eso está roto. Vale, pues eso está roto de... Uf, uf, ¿ves? 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 Ya me ha dicho otro, ¿sabes? Pero, uf. Que no ha dicho que meta rocas. Sí, no, pero aparte le he dicho qué Pokémon está roto para tener cuidado. Hola, solo Last. ¿Sabes? Para tener cuidado con él. Un Darmanitan. ¿Darmanitan con qué? El Banden, ¿no? El Scarf con la habilidad esta nueva, ¿no? Scarf, Banden de todo. Sí, bueno, Darmanitán por todos lados, ¿no? Sí, sí. Usted, hijo de perra, tío. Pues a ver, primero vamos a meter un Pokémon. Está ahí su madre también. ¿Qué? Está su madre también ahí. Sí, sí, no. Vale, Steel Rock. Espérate. Vamos a. Joder, Steel Rock. Steel Rock, ¿vale? Un Pokémon que me guste, que ponga rocas y que sea bueno. Por cierto, mi Dynamax, ¿quién sería? ¿El Grisnal o el otro? Escúchame, eso va a ser de la situación. Sí, no, da igual, ¿no? Que todo el mundo puede hacer de Dynamax, ¿no? Todos. Vale, entonces no pasa nada. Hasta habilito Dynamax ahí, gigante. ¿Cuántos somos en el Steam para esperarme a la gente o seguir? Porque no creo que se pierdan. 617. Vale, ya. Vale, vámonos a ponernos ya. Mira, he quitado hasta el mando. Vamos a ponernos ya serios, ¿vale? Va, vamos a poner un Pokémon que busque, ponga rocas, ¿vale? Me hace falta un Pokémon. Primero, siempre cuando me hago un equipo es que la estampa me guste. Por ahora la estampa me está gustando mucho, ¿sabes, Bilito? Por eso cojo a gente ya que aguanta mis pendejadas, porque si no, no estarían aquí, ¿vale? ¡Ojo! ¡Butter! Ponme código. Butter me ha dicho, tengo el Corby listo para tu equipo. Ponme. Dame amor, papá. Dime el código que estoy conectado. Bueno, chicos, si los otros tres Pokémon... Luego dije que necesitaría vuestra ayuda para que me ayudéis con los Pokémon. Mira, de entrada... Butter ya me está ayudando con él, ¿vale? Así que eso está de lujo. Un segundo, que hay por aquí un Gimon top loco que parece que quiere que lo haga. Ah, este me da igual. Bueno, dime tú el código, ¿vale? Butter cuando lo tengas. Entonces, vamos a buscar un Pokémon. No, que me guste, que quede bien. Si no, para ti. Si no, ya te digo, va a pegar por Málaga. ¿Hay algún Pokémon que aprenda nuevo rocas que me pueda molar? Que digas, mira, Blesul, este aprende rocas ahora mismo. Mirando yo. Joder, tía, ahí también. El Sandaconda aprende roca. ¡Oh! Ese me gusta. Pero es un poco. No, era bueno defensivamente hablando, ¿eh? El Sandaconda, sí, lo miramos y era bastante interesante. Pues Sandaconda me mola. Sandaconda me mola, tío. Pero Sandaconda aguanta mucho por la defensa física. Sí, por eso. Pero por la parte de especial. Pero es que ya tienes a dos defensivos. Sí, no, hay que buscar especial. ¿Qué más hay? Butter, tú me dirás el código, ¿vale? Sismitoad aguanta. Qualosal, dicen. Sí, Qualosal por la parte especial, seguro que te aguanta mucho. Por, sí, con el agua por 4 es bestial. Y un terremoto por 3.
Vale, o sea, no, 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 no es que pegue mixto, chicos. No es que pegue mixto, sino que aguante por la parte especial, ¿vale? Voy a buscar a alguien que tenga... Joder, le he dado cuatro veces a añadir Pokémon, ¿eh? Voy a dar a Steel Rock y voy a poner que tenga defensiva, el defensa especial, arriba. Tenemos Cursola. Pero es otro fantasma. Otro fantasma. Sí, 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 por eso. Es que Clay Doll... De nuevo no hay, ¿eh? En plan que sea... No, habrá que tirar de libro, ¿eh? Sí. Pues eso, pues lo te he dicho. Mira, está tu primo aquí. Es tu Figalar. Sí, sí, sí. Porque Stunfisk, ¿qué? No sé si aprende, pero estoy mirando. Escúchame, sí, estoy... ¿Lo tiene? Estoy esperando a que me lo diga, a que me diga Butter el código, ¿eh? Me has dejado con la miel de los labios, Butter. Tú, Juanan. Dime. Stunfisk es el nuevo de Galar. Sí. Se puede comprar la defensiva especial. Y pero tiene... ¿cuánto está? Vamos a ver Stunfisk qué estas tiene. Porque aparte, una cena me viene de lujo, pero vamos a ver qué hace. Es lo mismo que el otro, prácticamente. No, bueno, es el mismo. No, es el mismo. Solamente quedas a cero. Gana debilidad, lucha, fuego, tierra, agua. Madre mía, no es el mismo. Creo que le cambiaron, ¿no? No lo sé. Han cambiado, no sé, está. Mimikry, chancla al Pokémon entero y depende. ¿Cómo? Daña al Pokémon dependiendo de no sé qué. No mucho me gusta esto. Esta cosa chafada no me gusta. Que cambia el tipo de Pokémon dependiendo del terreno. No me gusta. No, vamos a buscar otro. Giri, ahí está, aquí está, aquí empieza el primer problema. Encontré un Pokémon que me gusta que mete rocas. Te voy a decir Pokémon que me gusta que mete rocas, a ver si encontramos alguno que me haga el apaño, ¿vale? Ferrothorn me gusta, la sandía pelona siempre me gusta, el señor Tyranitar me encanta, Bronzong me encanta, a ver si alguno puede cazar bien, ¿vale? Bueno, ese sonido que habéis escuchado es el primo de Giri, que es un Sinainotic, ¿vale? A ver si podemos conseguirlo. Luego tenemos por aquí un Seismitoad que no está mal, no me parece mal el Pokémon. Bueno, que Gine da el Seismitoad. O sea, pero no Seismitoad, el tío este es Sinainotic con los ojos rojísimos. Bueno, y Poudon me gusta. La Sandaconda esta me gusta, tío. ¿Cómo es en Shiny? O sea, igual, no, cambiará el color, pero bueno. Tiene una habilidad. Aquí no sale. La habilidad es chula, ¿eh? ¿Verdad? Sí, tiene una habilidad que cuando le pegan, se pone. Se activa la arena. ¿Dime? Se activa la arena. Sí, y si no quieres poner esa, puedes poner la de curarse la porquería. Tiene buen bulk y se le puede poner algo interesante. Y la serpiente está chula. Y es tierra. El agua, más o menos, me da igual. Hay que buscar algo planta sí o sí para los Rain Team, ¿eh? Sí, pero... El agua te da igual hasta que te metan un hierro si te sirve. Eso, por eso te acabo. Yarados la destrozó todo, tío. No, por eso, es que, escúchame, Yarados y Jaulucha, es que estoy ni por pensar en ellos. O sea, en plan, me lo sacas a retirarme, ¿sabes? En plan de hasta luego. Porque es que si no, están rotísimos en Dynamax. Es que es tan fácil como ponerte tú un Jaulucha aquí y ya está, ¿sabes? Al final va a ser todos tener a Jaulucha y luego lo que salga, ¿sabes? Lo que surja, ¿sabes? Pues no te crees que Jaulucha se está viendo tanto, ¿eh? Pues está poco roto, ¿sabes, mi amigo? My friend. Es que... Tampoco te creas tú, el Clefable que se está viendo mucho, lo aguanta. Clefable lo aguanta, yo lo llevo en el equipo. Pues Clefable tiene rocas. Pero tengo otra hadas, ¿sabes? No, Billy, no me lo puedo poner porque tengo otra hada. Tiranitar sí que me lo pondría, pero tendría inmunidad. Vale, tengo dos neutros, si me pongo a Tiranitar, me refiero a debilidad a la lucha, ¿vale? Y dos sin el hada me hace un poco Cristo ya. ¿Sabes? Pues no sé, tío. No sé. El Cosa también me gusta mucho. No sé si defensivamente se juega. El otro, ¿quién? Me gusta. El Cursola. No. Cursola no se está jugando. Este me gusta. Y tiene muy buena defensa especial. Mira esto, tío. Mira esto, papá. Tampoco está tan mal cubierto. Mira esto. ¿Qué es lento de cojones? Sí, pero mira eso. Mira esto. Bilito. Mira esto, qué asco. ¿Qué? Mira esto, qué asco. Mira estas dos cosas nada más. ¡Ojo! Muchas gracias, Laurita. Pero me gusta. Ya estamos con el mejor. Que me gusta el otro. Es que me gusta el Cursola. No me gusta Cursola. Me gusta Cursola. ¿Sabes? Duraludon también mola. Dice defensivo. También de rocas. Vamos, sí. Echamos un ojo. Duraludon. Y me mola, ¿eh? Este también me gusta un montón, el curso. Mira este lo que tiene. Mira. Milito, mira esto. ¿Lo del torbellino? Con Perisson.
Con el Penis Body. Ah, ya me lo han sacado. Ah, que. Estaba claro. Pero falla el loot, falla el torbellino, es una mierda. ¿Cómo que falla el torbellino? Yo qué sé. Que falla el torbellino porque está bizco que te lo tira. Porque yo con Finino fallaba, tío, cuando hacía torbellino, ¿sabes? Ni con el. Ni Politoed. O sea, hacía torbellino y luego te metía el este y yo no fallaba. ¡Bater! Gracias, Laurita. No lo sé, no, déjamelo en sorpresa. Y escúchame, Bater, te estoy esperando, ¿eh? Bater, me has dejado con la miel en los labios. Bater, eso no se hace. 34-56 ha dicho. Vale, perdóname. ¿Ahora irá o no irá? Es que encima la estampa del equipo... ¿34 qué? 56. Digo que te parece habilito este, con Cúrsola, tío. O es un truño. Que quites a Cúrsola, que pares ya de meter. ¿Pero no te gusta Cúrsola? Me estás poniendo nervioso, hombre. Mira, sí, este rock, mira, Billy. Mira esto, Billy, mira. Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Meta a Cúrsola? Que no meto a Cúrsola, que Cúrsola no me gusta, cojones. Que me da asco Cúrsola, que me gusta Cúrsola. Mira esto. Mira, Billy, mira. Mira por la parte especial. ¿Quién lo tumba eso, Billy? Pero qué, es que por la parte especial, ¿qué? Mira. ¿Te sale un Gyarados y qué? Pero ya los. Ahora buscamos algo para allá. Pues ya los me va a reventar igual el OGT, aunque tenga el curso, que tenga Grindr y tenga Gengar, igual que Cornite. Sale Gaulucha y Gyarados de la mano y te barren todo el equipo. ¿Qué más te da cual lleves? ¿Sabes? Es la habilidad de divertirse en este meta. Claro, tío, pero escúchame, no, divertirme no. ¿Quieres que me haga como todo? Me ponga Gaulucha ahí y ya está. Ya nos reímos un rato. ¿Sabes? El tema es que el curso de este Trapper está bastante guay. ¿Sabes? Con. Ya estamos, ya me ha tirado solo el Cúrsula, vale. Pues nada, vale, vámonos. Ya me la ha tirado, no, ya me la ha tirado. Me ha dicho que es una mierda, ya me la ha tirado por tierra. Vale, a tomar por culo el Cúrsula. Mete a. Ya me la ha tirado, ¿sabes? Mete a Ferro. Escúchame, estoy esperando. Me parece a mí, no sé por qué, no puedo hacer intercambio con Butter. Nunca cuadramos el código. Siempre tiene que haber alguien que se lo pase. Pásaselo a Gerardo y Gerardo que me lo pasa a mí, Butter, porque no sé por qué contigo nunca me va el intercambio, tío. Por favor, ¿sabes? Lo siento. ¿Sabes? Dime, Bilito, perdóname. Dime ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué meta a quién, has dicho? A Ferro. ¿Ferro? Hombre, Ferro sí me gusta. A mí sí. O con rocas. Sí, tu madre también con rocas, voy a meter. Escúchame que sí, que se está jugando. Sí, claro. Te lo prometo. Me parece estupendo, no voy a meter a Conmo, ¿sabes? Ah, bueno, pues dime eso. Conmo con rocas, no, ¿sabes? No, gracias. No fumo de eso. Entonces, podemos poner Thunder Wave, que mola para controlar. Lead Seed también toca mucho las pelotas. Sin ataque a cero, o ataque a cero. Steel Rock. Y aquí es latigazo o ataque a cero, una de dos. Uy, ataque a cero, creo que para reventar hadas también está guay, ¿eh? Oh, planta. Es que el Thunder Wave puede tocar mucho las pelotas. ¿Sabes? Para Speed Control. Me gusta mucho ese. ¿Sabes? El Ferro. Y tiene rocas. The Fog, rocas. El fuego. Me falta algo contra el fuego, ¿eh? Me empieza a tocarlo. Me empieza a molestar. ¿Estás jugando algo? Bueno, sí, de Armanitán, perdón. No, pero se juega de Armanitán de hielo. No, y el otro también, ¿eh? Pues también tiene que frenar, ¿no? ¿El otro? Yo el otro no lo he visto, ¿eh? Pero escúchame, que la maneta Galar tiene en Vitellín, ¿no? Sí, por eso. Sí, o sea, esa, no sé. ¿Y si se está jugando también al starter de fuego, al Cinderace, cómo se da? En este caso, ¿y si te gusta este Ferrozón, tío? Porque es defensivo, y no sé. Oye, está buildado para otro meta, ¿no? Pero mira este. Este. Bueno, lo voy a importar porque. Pero no significa que vaya a jugarlo así. ¿Vale? Pero mira. Shiny no. Este anime no me gusta. Me da igual, Shiny, que no. Leftover no, ahora buscar otro objeto, ¿vale? Para Grisna a lo mejor le pongo una valla. Y le hago leftovers a este. Bueno, no. Que este es defensivo, físico. Y este le busco una valla. Voy a la Cidra por meterle algo por el momento, ¿vale? Luego ya le miraré. Billy, ¿qué te parece este? ¿El qué? Este, Ferrozor. Lleva, este lleva el Power Grip. O sea, no lleva el. O sea, este Pokémon me mola. Con este Rocky. Bueno, es una muralla también. ¿Sabes? Y me faltan dos Pokémon que sean murallas a la vez que pegan. ¿Sabes? Rollo Clefable y cosas de estas. No voy a poner Clefable, pero parecido.
Muralla, ya tienes muralla. Pero quiero más, porque con el Dynamax. Quiero más. Quiero más. No quiero Dynamax, quiero más murallas. ¿Sabes? Quiero un equipo de 7. Ya lo tiene, Bate, está buscando, ¿no? Pero se lo ha pasado a Gerardo, Bate, pásaselo a Gerardo y Gerardo como me lo pasa a mí, ¿vale? El este. Pues hay que se tienen que cagar de este. Bueno, ¿te gusta este build para Feroz o no? Le meto más defensivo. Yo, este me iba genial en la anterior meta, no sé cómo me irá aquí. Pero este me iba muy bien. Igualmente voy a buscar a Duraludon, que ha dicho que es bueno en. Hostias, tío. Este tío es muy bueno. Ah, pero defensa especial tiene un moñigo, ¿sabes? Por eso te lo he dicho. Salvo que sea para pegar, es un truño. Y otro acero más. Ni de coña. No me cabe. No, es que no cabe, tío. ¿Qué me da este? Ahora mismo necesito fuego. Tierra. Necesito de todo. O sea, hielo, fuego, tierra. De todo. Y me faltan dos Pokémon. Joder. Fuego, hielo, tierra. Me faltan. Planta tengo, que lo bueno, lo bueno es que Ferrozón se peta muchos Pokémon de rollo Seismitoad, rollo Quagsire. O sea, sí. Hielo, fuego, tierra. Sí. Acaban de describir en una palabra. Sí, 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 lo sé. Lo sé, es que a lo mejor me lo meto ahí de lado. Pero se mete la maleta en Galar, ¿vale? Que mola, que aparte de Pokémon me gusta. Porque Pokémon me gusta. No es porque se esté usando, sino que me gusta. El problema de meter a la maleta en Galar. Es que tengo mucha habilidad al fuego. ¿Sabes? Ok. Hola, Willor. Ese es el problema, si meto a la manita en Galar. ¿Entiendes? Entiendo. Que el fuego maría un Cristo. El hielo, la lucha maría un Cristo. ¿La lucha? Hombre. Uno, Ferrozón lo pilla. Neutro contra. Contra Corna. Y neutro contra Grimmsnarl. Y ya la meta en que es hielo, la lucha lo destroza. Ya, pero está Gengar. Sí, pero Gengar no es Dios, ¿sabes? ¡Gracias, Chippy! Estoy buscando, estoy pensando, ¿vale? Sí que es verdad que el Pokémon que meta rocas y el Pokémon que defoguea, estos tres me encantan. Y Ferrozón también me gusta mucho, la verdad, se ha dicho. Ferrozón me gusta mucho, así que perfectos. O sea, perfecto, me gusta estos cuatro. El tema es que los dos Pokémon que quedan quiero que sean interesantes y que me gusten jugarlos. Porque igual que tengo ganas de jugar a estos dos, a Grimmsnarl y a Coronite, igual que Gengar. Gengar tengo unas ganas increíbles de jugarlo, no sé por qué, me ha dado la enfermedad Gengar otra vez. Necesito... Porque yo creo que en Gengar lo tuve muy apartado en otro Sota Luna. Y no quiero tenerlo tan apartado aquí. Centiscorch me gusta también. Pero... ¿Cuál? Centiscorch, pero el de bicho... El bicho este, pero lo único que me hace Centiscorch, perdón, es un enrosque, es que me pueda bostear. Y pegar con fuego, pegar con bicho. Y a ver, me da bulk por la parte física, pero ya me lo hace Grisnarl. Que sabes que se mete el Drain Punch, Bulk Up, ya hace más o menos lo mismo, ¿sabes? Que va a hacer el este. Y Grisnarl me da seguridad contra Dagapult, que es un tocapelotas muy grande. Dagapult me lo pondría, pero lo que pasa, que como lo usa todo Dios, al final le pierdo la gracia. Para mí, ¿sabes? ¿De quién? El Dagapult, tío, que me encanta, es un Pokémon que me encanta, pero lo usa todo Dios. Y al final me quita la gracia usarlo. Me falta un Pokémon que tenga fuego y que tenga tierra, ¿sabes, Gary? Estoy pensando en algún que me apetezca jugar. Vale, Gerardo ya tiene tu... Vale, Gerardo, pues ponme código, te pongo código, ¿vale? Gracias, tío. 2563, ¿vale? Gerardo. Para que pases al Corby, que me... Corby perfecto para darle los EPs. ¿Lo tienes en Corby, en pequeñito, o ya está hecho en Corviknight? Lo digo para saber si tengo que levearlo o no. ¿Sabes? Tengo mi equipito, tengo tres Pokémon, tengo a Grimmsnarl en pequeñito que, y a Gastly en pequeñito aún para hacerlo, ¿sabes? Es Corby, vale. Bueno, pues ya metí el código, Gerardo. 2563. Bueno, el tema, chicos. Eso estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo aquí el chat. No sé, Shogun, que no te deja Nintendo. Lo he explicado 40 veces. Pero vamos a explicar una 41, ¿vale? Necesario. Mientras que. Sí, tío, porque es así, la gente es. Mientras que no utilice el Showdown para emular combates, no hay problema. Sello, carta certificada de Nintendo España. ¿Vale? Mientras que sea para buildear, que es una herramienta de trabajo. No para enseñar un emulador de combate que es más falso que mis cojones. ¿Entiendes? Entonces, así de claro. Que es muy útil.
Sí, pero es un emulador. No es original, ¿vale? Es una cosa no quita la otra, ¿vale? Es verdad, esa ha sido Nobilito. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo estoy mirando Pokémon a mí, no me entiendo, cabrón. ¿Qué me estás pasando? ¿Akuma Patata? Me está pasando un Raidon, es un japo. Vamos a ver, que no quiere un Raidon. ¿Dónde estás? Te estoy timando. Oh, oh, Billy, hay un Gyarados dorado para hacer. Si me meto a eso, puedo explotar, ¿no? Espérate. No, que va. Estoy pensando en el código a Gerardo. 2587, Gerardito Villegas. Para que me pases al Corby, de aquí, del buildeo. ¿Vale? Bueno, la gente dice Coalossal, pero Coalossal, a ver, el fuego... espérate. Es muy bueno meter a Coalossal. Escúchame, el agua. Tenemos a Fer... O sea, el fuego que le vaya por 4 a Ferrozón. Como me saqué al Coalossal, le sube la velocidad por 6, Billy, ¿eh? Billy. ¿Qué? Coalo, este. ¿Qué pasa? Tu primo este, el Coalossal. Sí, sí, mi primo. Que tiene lo de la habilidad de Stem Engine, que sube la velocidad, la sube por 6. ¿Vale? Sí, también regalas un autoestima muy gratis. ¿A quién? Un autoestima muy gratis. Allá la 2. Al otro primo, ¿no? ¿Qué dos? Al primo gitano. ¡Gracias, Akira! 21 mesazos, suscrita. Muchas gracias. Pues escúchame, muchas gracias, ¿verdad? Es brutal. Gracias por la suscripción. Me están saliendo muchísimos japos. Escúchame, Gerardo, voy a poner otro código. ¿Vale? Que no paran de salirme japoneses, tío. 8888. 3 ochos y un 6. ¿Vale? A ver si Gerardo me encuentra en intercambio. Me salen nada más que japoneses. Gracias, Akira. Bueno, el tema. El Coalossal, es verdad que está bien, pero... da fuego y da tierra, tío, ¿eh? Es que lo bueno que da. Da terremoto. Se puede bostear a tope la velocidad, pero... No sé. Y la tetera no puedo jugar. La tetera del cucharón tampoco puedo jugarlo. Vamos a buscar Pokémon de fuego. A ver qué tenemos, ¿vale? ¿Sabes? ¿De fuego interesante? Nada. O sea, tenemos a Cinder Scorch y Yao. Gerardo, me has encontrado. Turtonator sí me gusta. Pero también la tierra me hace daño, tío. Otro japo, por favor, Gerardo. Estás poniendo el código, tío. Que además que me llegan japoneses. Me estoy enrajeando ya, eh. O sea, Gerardito, por favor. Intercambio código, ¿vale? 3697, tío. A ver si sale algo. 3697. Dile que dejen de decir a Cinder Ace Colibero que no tiene la habilidad oculta, por favor. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Billy? El conejo nuevo. Ah, conejo. No, el conejo no. No, pero eso están diciendo que lo pongas con la habilidad oculta. Que no se puede, que está bloqueada. Por eso. Tío, es que lo único que me gusta aquí es Tentiscorch, pero es que no me sirve aquí, ¿sabes? Que no metas nada a fuego. Que no es útil. Ahora mismo no es útil. El Amanitán, ¿qué pasa con él? ¿Que está roto por qué? El Galar. El bicho este. ¿Por qué está roto? No, joder, ya sé que sé por qué está roto, porque revienta con la habilidad que tiene. Me refiero a que si lo pongo, que está viéndose. Si se ve mucho, yo paso, ¿sabes? No se ve mucho. Me está estimando, ¿verdad? Sí se ve. Pero se ve, póntelo, enamórate de él. ¡Qué mamo! Por fin, Gerardo. Grande, a ver, que sí, que se ve mucho, pero tío, yo que sé, no pasa nada. Gracias por ese Corby. Muchas gracias, Butter. Corby ahí también se ve mucho y Ferro. Mucho y no te veo quejarte, No, pero este tío no. Es que este tío, a ver, me gusta, pero no sé. Me da fuego, me da lucha, ¿no? ¿La aprende las dos cosas? ¿Aprende fuego y lucha? ¿Qué? No, pero lo mejor es que le pongas fuego, o sea, el envite, el chuzos, sí. El terremoto. Y de vuelta. Y atacante físico con Grimmsnarl, ¿no? Tendría dos atacantes físicos. Sí, atacante físico, claro. Pues sabes que lo tengo ya hecho. Y está en la carpeta. Me la pasó Taliak. O sea, no tengo ya. Que criarlo, está ya hecho. Me lo pasó Taliak. Y fue mi primer Pokémon competitivo que tuve. Pues apañado. ¡Gracias! Por la suscripción, Jaume.
Y el último, sí que voy a buscar un Pokémon curioso. ¿Qué te parece, Billy? Uno que digas, te has fumado 7 porros. Vamos a ver si, ¿vale? Vamos a ponerlo, el objeto Banded, ¿no? Y for fun. Yo le metería Scarf. Ah, perdón, Scarf, sí. Es que eso, una u otra, sí. Y el objeto, eso, la habilidad, Goliera Tactics. Y cada hostia que mete, 30 euros, ¿verdad? Flareovid. O sea, porque sí, porque mete las hostias que valen dinero ya, las hostias que pega esto. La avalancha, no, el Ice Crash, esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¿90% de precisión, Billy? ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterle el puño hielo? Pues tío, me lo tengo que jugar, pero que sabes que para mí eso es fallar, ¿no? Que no, hombre. ¡No! ¿Qué va? ¿Sabes? Alegre y ataque físico, ¿sabes? Que no, mira, tú pruébalo así, ¿verdad? Tú pruébalo así, dice. Defensa especial mínimo. Si, si no le pones el puño hielo, ya te deja de llorar. ¡Gracias, Jesús! Ostras, leo Jesucristo y es Jesucito. Perdóname, digo, hostia, ayer, escúchame, ¿a que sí, Billy? Ayer se suscribió Dios, digo, y hoy tenemos a Jesucristo, ¿sabes? O sea, luego en la Virgen María y ya tenemos el Belén montado, ¿eh? Antes de tiempo. ¿Sabes? Muchísimas gracias, tío. A ver, el typing no me está gustando porque tengo ahí, mira el fuego, mira. Ñam, 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 ¿eh? El fuego, pero qué rico. No hay mucho fuego ahora mismo, creo yo, en serio, No hay mucho fuego, pero escúchame, que no hay mucho fuego, pero el lanzallamas y el puño fuego se pueden ver igual, ¿sabes? ¿Pero quién? Me da igual quién. El tema es que como me hagan puño fuego, el ano fuego, se me va a poner así de pequeñito, ¿sabes? Porque a ver quién sale. ¿En Dragapult? Ecclesiastes he visto yo también. Claro, en tío. En Rotomor, ¿no? En Hydreigon. No, no. Bueno, aquí tengo que dejar hasta Grimmsnarl, ¿vale? Que me da un poco de tranquilidad. Pero metes un Drain Punch y me curo y, o el Spirit Brick y lo revientas. Pero que, bueno. Tiene atrás tampoco no me es problema teniendo a Grimmsnarl. O sea, esos Pokémon no. ¿Cómo se mete un Danza Dragón? Bueno, tío, Danza Dragón con 2-5 en defensa podría aguantar aunque sea una hostia, ¿sabes? Y luego se hace Dynamax. ¿Luego qué? ¡Dynamax! Te toca tirar el Dynamax a Grimmsnarl también, ¿eh? Literal. Literal, sí, pero claro. Literalmente, ¿sabes? Sí, sí, si no valiste, verga. ¿Si no qué? Que si no valiste, verga. Si no, no, si no se barre, vamos. Vale, queda un... Este me da igual, macho, que esa ni no me gusta, me da igual. Queda un Pokémon, queda uno. ¿Qué? Y tiene que, por Dios... Lo bueno es que ya tengo hielo, tengo... Es que me lo da todo, la manita, la verdad. Pero el tema es que me faltaría un atacante especial aparte de Gengar. Y si puede ser que... ¡Gracias! ¿Y si puede ser que qué? Estoy pensando lo que me falta, ¿vale? Espérate, que me ha pasado el Corby. Ahora os enseñaré luego... Espérate, que tengo aquí el Corby, me lo acaban de pasar. Sacapecho es la habilidad buena, ¿no, Bilito? Sí. ¡Oh, está perfecto! Está perfecto, ¿eh? Ataque, defensa, defensa especial, velocidad, es perfecto. ¡Muchas gracias, Yayun! ¡Gracias por regalar esa suscripción a Ser Servar! ¡Muchas gracias! Es brutal, ¿vale? Mira, tengo aquí una carpetita. Tengo a Gastly, a Impidim, a Darumaka. Mira, los tengo a Gastly. Miedoso. Tengo a Impidim. Tengo al primo, al este, al Rocky D. Y tengo ahora a Darumaka, que es alegre. Y tiene la habilidad Entusiasmo, que supone que luego es la habilidad de Te reviento la cabeza. ¿Correcto? Es que... ¿De quién estamos hablando? De Damanitán. Tengo 4 de 6 en nivel 1 para levearlos, tío. Perfectamente. ¿Sabes? Me faltan los dos. Me falta Ferrothorn, que no lo tengo aún. Y estoy mirando aquí a la izquierda. Y ya veremos a ver cuál es más, ¿vale? Por ahora. ¿Sabes? Un segundo, chicos. Un segundo, perdón. Estoy mirando a ver qué me falta también. Marcar. Marco esto. Milito, el último Pokémon me va a costar, como siempre. Sinceramente, a ver, dices tú que no se está viendo tanto fuego, pero tengo miedo de tener tanta habilidad a fuego, ¿sabes? Mete un Milotic. No, tío. Voy a buscar algo de agua mejor nuevo, que no sea algo nuevo, ¿sabes? ¿Agua nuevo? Sí, vamos a buscar agua. ¿Qué anda que no hay? ¿Pero quieres Bulky o qué quieres? No lo sé, tío. No sé lo que me falta. Tengo la cabeza.
Sí, una, pero el Viena. Gracias, señor Trato. Te la meto un... No, no, no. No, sí sé lo que quiero. Estos me encantan, ¿vale? Me encantan. Te lo juro, Billy, me encantan. Es como cuando tú vas a la oficina de los médicos, o sea, que te mola estar por allí. Pues lo mismo. ¿Sabes? Pues, no mientas, amiguito, que te mola. Déjame en paz. Dice la gente que prueba que pruebe al Rune Grip. Pero tú tienes que poner al Rune Grip que me mete otra bola sombra, me mete en el agua por todos lados y ya se ponen las botas ahí. ¿Sabes? Qué bonito Gyarados. Vale, si el problema es Gyarados. No, ¿por qué no es... algo eléctrico rápido, tío? El problema es el Dynamax. Sí, el problema es el Dynamax en general. Es que bueno, tío, el problema es el Dynamax. Sí, cuando lo quites, cambia el meta otra vez de golpe, verás. Literal. Vamos a ver las debilidades que tenemos. Y las ventajas, a ver qué podemos buscarle, ¿vale? Gengar solamente es débil a psíquico. Debilidad Dynamax. Sí, es a todo, esos son todos. Debilidad Dynamax, todos, ¿vale? Todos los equipos que hagáis, debilidad Dynamax, todos, ¿vale? Y Dynamax Max más, nunca mejor dicho, si está Gyarados o Jaulucha en el equipo rival. Eso es debilidad por 17 a vuestro equipo, ¿ok? Que Jaulucha sí que se cocina al solo. Mete a Ditto. Sí, a Ditto. Adito, voy a poner. Escúchame, Ditto, yo creo que es el Pokémon más visto ahora mismo. ¿Por qué? Porque se copia de todo lo que tenga el bosteo el otro, ¿no? Claro. Efectivamente. Y el equipo entero, el rival, ¿sabes? Pues como se ponga tonto, me pondré al Ditto ese, ¿sabes? Quítate el Choice Scarf de la remanita, mételo bande. Y le meto el Scarf a Ditto. Sí, 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 es una buena opción. Es muy buena opción, ¿vale? Por ahora, pero espérate, vamos a mirar qué tienes y lo metería sin problemas, ¿vale? Y le llamaría Billito. Con Ditto es, déjate que te postees, te estoy dejando postearte porque ahora te voy a copiar y te voy a destrozar yo a ti. Entiendo, entiendo. Vos, vale, está, no está bien, pero, o sea, está, no está mal. La debilidad de Gengar son psíquico, fantasma, siniestro y tierra, ¿vale? Y Dynamax. Y Dynamax, como todos. Dynamax siempre, todos, pero todos los Pokémon, ¿vale? Prácticamente menos que Clefable y uno más, todos tienen debilidad de Dynamax. Escúchame, que Clefable también tiene debilidad de Dynamax, que me lo he cargado con un GTA y bombe. ¿Ves? Imagínate la tontería. Dynamax Flash Cannon, adiós todo. Es eso o empezar a meter protecciones, pero igualmente protecciones el Dynamax también se lo bota. Te quita vida igual. Sí. O sea que menos, pero te quita vida. Bueno, Grisnall tiene debilidad a... Bueno, inmunidad de Gengar, obviamente, a la lucha, ¿vale? Y poca debilidad, y poca daño, por ejemplo, el veneno y cosas de estas, ¿vale? Gengar te da todo esto, te da Wallbreaker, ¿vale? Rápido. Grisnall se cura bien con él. Tienes Bulk, tienes lucha. Se curan perfectamente Gengar y él. Si sale Hada, sale Gengar. Si sale Psycho, sale Grisnall. Tenemos el Sucker Punch aposta para Dragapult, que es otro Pokémon que se ve por todos lados, ¿vale? Luego Cornite. La Manitán Galar es un Pokémon rápido, también atacante con Grisnall. Está ya marcha 1, o sea, ya está, conforme sale ya puede pegar, ya puede revenge-killear. Y está muy bien. Luego el Corviknight nos asegura de quitarnos las rocas, que nos pueden hacer daño a Manitán, por ejemplo. Y Ferrothorn nos protege un poco de Gyarados, un poco, ¿vale? Y mete las rocas. Lo bueno es que el Thunder Wave podemos hacer Speed Control. Y luego con Manitán Scarf asegurarnos en superarnos en velocidad de alguna posible amenaza. Es más importante a veces, creo que en Ferrothorn, el Thunder Wave... que las rocas. ¿Por qué le dejo Lead Seed? Me encanta eso de que Ferrothorn salga, aguante un golpe y luego pueda curarse con restos y dejar una mierda antes de irse. Dejar el Lead Seed o dejar las rocas o paralizar. Me mola mucho esta clase de Ferrothorn, este en concreto. ¿Vale? El Body Press de Cornet puede ser curioso para Skadrill, que era un Pokémon que teníamos un problema al meter estos tres Pokémon. Pero bueno, bien, bien, me gusta el equipo. Me falta uno y viendo los ataques, tengo gran debilidad al fuego, 1, 2, 3... A la lucha tengo 3 también. Entonces, el Pokémon que pongamos, si puede ser resistente al fuego y que en la lucha no le quite demasiada vida, tendríamos un equipo simple. Ultra Dragapult entra bien, ¿eh? Sí, otro fantasma. Y dragón. La core sí, bueno, es verdad, porque es acero dragonada. Pero no que nos quiero tirar otra vez del Dragapult, tío. Es que todo el mundo está con el Dragapult. Todos. Porque es la hostia, ese Pokémon se vaya a Uber si no quitan el Dynamax. Por eso no quiero hacerle ni equipo. Porque me pasó lo mismo con Mega Mawile. Cuando salió Mega Mawile, ¿vale? No sabía aún dónde se va a ir ese Pokémon. No sabía dónde se va a ir ese que no se sabía. Y yo me lo puse a Mega Mawile en el equipo. Y al rato, a Ubers. ¿Me voy a hacer un equipo con Feromosa? Se fue a Ubers a la semana. Dije yo, no, tío. ¿Sabes? Vale, que Feromosa, déjalo tú en OU. Pero lo mismo, pero escúchame, lo mismo va a pasar con Dragapult. Entonces paso a hacerle equipo. ¿Entiendes? Es que Dragapult a más uno ya es más rápido que Skadrill bajo arena.
que quiten dos Dynamax, tío. Que manden a tomar por culo. Bueno, no quiero hacerle... ¿Qué es eso, tío? No quiero hacerle... Por eso, tío, no quiero hacerle equipo a un Pokémon que a lo mejor de aquí una semana y media se va a ir a Ubers. Voy a estar farmeando Drepis o le igual a la gente mareándole con Drepis para que me lo críen. ¿Para qué? ¿Para que luego a la semana se vaya a Ubers y me toca buildearme otro equipo? No, no, no. Prefiero tenerle el counter para él, que ya es Sucker Punch. Y cuando se vaya a Ubers, quito Sucker Punch y le pongo el ataque suyo de Grimmsnarl, ¿sabes? Yau. ¿Entiendes? O no, o le dejo Sucker Punch para tener prioridad. ¿Me entiendes? Me da igual. Vamos, lo prefiero. ¿Sabes? Yo, ¿eh? Por ahora, prefiero no hacerle, prefiero no hacerle equipo. Pelelo, estate... No, Pelelo. No, Pelelo. Me has... Mira, te voy a matar, Pelelo. Que no me ha dejado entrar su incursión. El mamado Pelelo, que va a hacer un Hitmonchan de mierda que no me ha dejado hacerlo. En verdad, si le haces equipo a Dragapult es aprovechable, tío. No, Dragapult... Hombre, no te jode. Y si le haces equipo a Mega Rayquaza, lo aprovechas que te cagas, ¿sabes? Mega Rayquaza. Es que tócate los huevos, Gary, tócate los pelotos. Tío, pero ¿tú este año vas a jugar VGC o no? Esto es singles. Digo, VGC es otra cosa. VGC, por supuesto, que a lo mejor me lo juega Dragapult porque sí. A VGC no tengo. En VGC no tengo en plan de no, este se ve más, este no me apetece. Este... Yo creo que Dragapult no se va a V. Se va a V el Dynamax. Mira, Gary. O sea, si quita el Dynamax de encima, ya está. Sin Dynamax se fe. Okay. ¿Sin Dynamax qué? Se frena bien. Sin Dynamax. Con el Dynamax, cágate. Hombre, cágate, claro. Coño, pero te cagas con Gyarados también. Pues mira, Dragapult, venga. Ya veréis. Acordaos de este momento. Voy a poner a Dragapult. Espérate. Acordaos. Voy a poner a Dragapult. Se va a ir a Ubers. Se va a ir a Ubers la semana que viene. Ojalá. Ya verás. Se va a Ubers. El Dynamax. Ni Dynamax ni hostias, ya verás como Dragapult se va a Ubers. No falla. Da igual, luego el que te hayan criado lo usas para VGC, ya está. Sí, oye, una pregunta, Gary. ¿Y qué? Billy. Yo no jugaría Specs, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿sabes? Iba a decirte, escúchame, Billy. El atacante físico, bien, ¿no? Sí, por eso te he dicho para jugar los Specs, que se está jugando también. Entre los Specs. Escúchame, que pero una hostia es increíble, ¿no? Si se va a Uber, le quitas el mod a Billy hasta que lo bajen a Uber, por nunca. ¿Le pongo allanamiento? Entonces me da igual que me bajen ataque físico. Sí, totalmente. Tío. Escúchame, que este Pokémon aprende de trueno, lanza llamas. No, me hace falta atacante especial, o sea, está claro. Aprende hasta escaldar, ¿sabes? Mierdas. A ver, me mola mucho esto. Vale, el Pokémon este, yo cuando lo vi me encantó, eso es verdad. Pero me va a dar rabia hacerle puñetero equipo alegre, ¿no? O sea, miedoso, obviamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Miedoso? Si empiezas a jugar este meta, te van a tirar escaldas contra Gabul, te van a... Tonto. Escúchame, yo creo, ¿siempre? Yo creo que han bajado el porcentaje. Gracias, no veo. Gracias, Feo. ¡Muchas gracias! No feo, ¿eh? Feo. Gracias por subirte. Pues escúchame, a mí Dragapult me flipa. El tema es, si le ponemos specs... Sí. Specs, lógicamente. Sí, hombre, Draco Meteor. Y que aprende todo, ¿no? Sí, de todo. Draco Meteor, Shadow Ball. Pero lo hacemos miedoso. Hostia, no sé si hacerlo miedoso, ¿eh? Es que mira la velocidad que tiene. Sí, pero hay un problema en este Pokémon. Bueno. Sí. ¿Qué? Miedoso se queda un poquito cojo de ataque especial. Claro. Pero Modesto es Speed Type con Weavile. ¡Hostias! Uf, bueno, para Weavile. Weavile no tengo problema para darle caña. Con Dragonitán, por ejemplo, en este equipo. Le voy a hacer Modest. ¿Sabes? ¿Y si? ¿Qué vas a meterle? ¿De verdad que es? Es que en este equipo. Espera un momento, que no pongo lo menos. Es que este equipo. Como tengo. Contra Weavile tengo, tío. A Ferrothorn, ¿vale? Que lo puede paralizar. Tengo a Cornet, que lo puede parar bien. Tengo a Dramanitan. Tengo a Grimmsnarl. Yo creo que no es amenaza Weavile en mi equipo. ¿Entiendes, no? ¿Sabes? ¿Billy? Sí, sí. Tengo que reconocer que Dragapult me gusta más. Me gusta más. Físico. Físico. Sí, a mí también. Vale, pero puede funcionar por la parte especial. Sí. Y el equipo me mola. O sea, el equipo hecho, los seis que forman el equipo me gustan. Joder, para no gustarte, sí, yo creo que son de los que más te han gustado de Galar. Sí, prácticamente. Sí.
Me faltaría la tetera, que no me cabe. ¿Y la manzana qué, tío? Joder, la tetera, tío. ¿Y la manzana qué, tío? Que la manzana mola un huevo también, ¿eh? Y no me cabe también la manzana. La manzana es una puta mierda. Ya has hecho la misión por mí, ¿no? De ninja. En cuanto a Mopul es una mierda. Te voy a decir Pokémon que me gustan, a ver qué te parece si me he saltado alguno, ¿vale? Que podían venirnos bien. Eldegoss, ¿vale? Me gusta. Otra mierda. Solo aprende, vale, ataque planta. Vale, vale, perfecto. Grimmsnarl ya lo tengo puesto. Mira, Grimmsnarl lo tengo apuntado. El Dragapult lo tengo apuntado. El Gengar, bueno, obviamente también. Tengo apuntado a Cursola en Trapper. Hemos dicho que es una mierda. Tengo apuntados. No, Trapper es bueno, lo que pasa es que aquí ya tenías un fantasma. Vale. Tengo apuntado a Jatener, pero para Trickroom. Que mi siguiente equipo va a ser de Trickroom. Que voy a meter al pulpo. El Grapolt este está rotísimo en Trickroom. Para mí creo que está muy roto. Y el. Ya he apuntado a Obstagoon, tío. King Seal, pero ya tengo al Grimmsnarl. ¿Sabes? Uh-huh. Y luego tengo a Duraludon. Que hemos dicho que al final no. Porque no te aguantaba nada por la parte especial. Y hemos puesto al tío este. También tengo puesto al Copper allá. Chaleco. Como acero. Pero no me da. Simplemente me daría fuerza y no me daría nada por la parte especial. Lo bueno es que meter al Dragapult tenemos la core de acero dragonada. Si os fijáis, tenemos doble acero. Luego el dragón aquí y el hada está en Grimmsnarl. Entonces se cubren entre ellos. Luego el siniestro y el fantasma se cubren entre ellos. Lo único que me da rabia. Lo bueno que tiene el Dragapult. Que bueno, algún ataque de fuego lo puede. Es dragón, le hace poco daño. Pero aún así no es para aguantar todo el rato, ¿eh? Es para salvarme un poco de encima. Pero no me va a salvar todo el rato. Me da cosa meterlo modesto, tío. Por si hay Speed Type con otro Dragapult. Entonces. Bueno, pero tú ya sabes que es más lento. El otro sí, se va a jugar. Sí, ya está claro. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo? No, con otro Dragapult, aunque tenga. Con otro Dragapult. Si sí, sabes claro. Que es más lento, el otro se la va a jugar, la Speed Type, tú no. Sabes que es más lento. Claro, claro, exacto, yo sé. Es el counter. No me pues, meto con él, o sea, a mí la verdad es que tengo. Otro. La verdad es que sí que tengo Pokémon que me gustan. La verdad se ha dicho. Espera. Que sabe lo que tengo. Los ataques. Atacantes especiales. Es más, Dragapult no aprende YouTube. Sí, claro. Sí, pero no puedo. No, joder. No, pero no puedo ponerle. Pero no puedo ponerle el YouTube. ¿Sabes? Aquí, así, así. Ah, sí, así, perdón. No puedo ponerle YouTube porque. Es especial. Yo creo que lo pondría. Según el moveset que tengo, necesito dragón, sí o sí. Y fuego no tengo. Sí, no, sí, infrared sí tengo. O sea, sí, que aprende. Me falta eléctrico. Me falta eléctrico, sí o sí, también. Para darle caña a los agua, a los bulky water. ¿Aprende? ¿Qué sí, aprende? Sí. Thunderbolt. Aprende trueno seguro. Thunderbolt, no lo sé. Thunder creo que sí, aprende Thunderbolt. Sí, aprende rayo. Pues bueno. ¿Aprende algo de que se bostel por la parte especial? No me suena. Tiene bola sombra. Obvio. Sí, claro. Thunderbolt, ¿vale? Es como un Gengar, pero más potente. O sea, me refiero. Con specs, ¿sabes? Y tiene acero, y tiene dragón. Me falta un movimiento, tío. Y no sé, a ver cuál tiene por aquí. ¿Me explico? Escaldar. Uy, droga. ¿Tienes Scald? ¿Tienes Scald? Sí, tienes Escaldar. Oh my god. ¿Tienes Beam? No sé eso. Tiene Scald, tío. Hostia, Scald es muy interesante, tío. Porque el Scald es muy interesante porque el fuego me hace daño. Y entonces él puede tener Scald para reventar a los fuegos. ¿Sabes? Uh-huh. Justamente eso me viene bien. ¿Sabes? Coño, pues ese equipo está muy guapo, tío, así. Me mola mucho el equipo, tío. Me falta. Lo único que me faltaría sería un Dreepy. A ver si alguien tiene. Yo estoy criando Dreepys, tío. Pero estás criando Dreepys miedosos. O sea, modestos ni de coña. Estás criando Dreepys. De todo. ¿De todo? Estoy haciendo el mercadillo de los Dreepys actualmente. Pues tengo, pues en el mercadillo de Dreepys yo tengo, chicos, os digo, ¿vale? Aquí tengo un Dreepy. Espérate, tengo un Dreepy bastante. No sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé. Tú quieres un miedoso. Dame media hora que te lo saco. Modesto. O modest, lo que tú quieras, me da igual. Voy a buscar, voy a buscar. Búsqueda, voy a poner Dreepy. Pokémon con D. ¿Cómo evoluciona? Ah, por cierto, los Pokémon estos, a ver, el Dreepy cómo evoluciona. ¿Subiendo nivel? ¿O en alguna cosa especial? Pregunto.
No, es subiendo nivel. ¿Eh? Subiendo nivel. Al 70, hoy. 60 creo que era, o por ahí, sí. A ver. Nivel 50 y después al 60. Al 60. ¿Cómo lo quieres tú el vídeo? Tío, ¿te puedes creer que no sé buscar en la mierda esta, tío? En búsqueda. Espérate. Modesto, tío, modesto y con allanamiento. Modesto con allanamiento, vale. Buscar es la. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la tele se me corta. Yo no veo la X ni la Y. Veo eliminar filtro o buscar. Con, no sé si es la X o la Y. Veo. No, eso es. Vale. Eso no es, porque elimino el nombre. Así que tiene que ser con la otra, ¿sabes? Buscar. Búsqueda. Buscar, ver cajas. Vale, ya lo tengo. Tengo aquí un Drepi. Que es. Es alegre. No me vale. Y tiene. Bueno, sí, tiene cuerpo puro. Entonces, este es el físico. Necesitaría un Drepi por otro. Yo tengo modesto, ¿eh? Pues hámelo, por fin, Geri. Vale, Geri se encarga de hacerme el Drepi modesto. Allanamiento. Y tendría 1, 2, 3, 4. Me faltaría un Ferrozor. Y ya está. Si alguien me saca el ferro, puedo ya luego levear. Y bueno, si no lo puedes hacer al 100, ya me encargo yo de subir mi Pokémon, ¿sabes? Le pongo los paquetes que los chefs van a ser morirme de pasta, ¿sabes? Y el Impidimen me toca cambiar la naturaleza a la defensiva. Eso se puede, sí, fácil. Modesto no lo hago yo. Vale. Naturaleza defensiva es fácil, chicos. Bueno, ¿qué os parece por ahora el equipo, Billy? ¿Qué te parece tú? Es para tantear el meta, no significa que sean sí o sí, ¿sabes? ¿Qué te parece, Milito? Bien. Quiero que me digas tu opinión. Voy a ver si hemos contado algunos subs y tal, los subs a Yayun también, por ejemplo, que me regalan suscripciones. Dime. A ver si mi opinión coincide con la de Billy. Yo quiero verte jugar el meta. Cuando ves a los Gear a 2 hacer cositas divertidas. Eso va a ser muy bueno, tío. Eso va a ser pues cuando vea eso, diré, vale, pues nada, jaulucha para adentro, ¿sabes? Me explico, ¿no? Es una mierda. Ya, pero es un decir, ¿entiendes? Cuando veamos eso, que no paran de... Destería a 2, que se quite. Pues nos tocará meter ahí a Dragapult, a lo mejor Scarf, miedoso, ¿sabes? Con rayo, ¿entiendes? No, yo qué sé, ¿sabes? ¿Me entiendes, Billy? Que puede ser un buen counter, ¿eh? ¿Qué remedio? ¿El kit qué? Dragapult, Scarf, miedoso con rayo. Dynamax, ¿sabes? Ojo, O Rotom, lavadora con fuego fatuo. Sí, Rotom se está viendo muchísimo también. Para pararlo, ¿no? Sí. Bueno, Rotom también puede ser un sustituto bueno de Core Knight por el tema de que da de fog. Fuego fatuo. De hecho, la Core Ferrozone Rotom es buenísima. Entonces, que. He visto a Gyarados petarse al Rotom. ¿Y si no? Es que le han dado el latigazo. Aprende latigazo, desgraciado. ¿Quién? El Gyarados. ¿Qué? Sí, tío, sí, dando sí, latigazo. Se mete una magia y te pega con planta y te revienta el roto. Y se pone el campo de planta, ¿sabes? Sí. Con todo su cara. O sea, no se aprovecha de él, pero bueno. Espérate. Pero ahora está flipando el tonto. Estoy flipando porque es un counter claro de él que se lo quita encima de una hostia, ¿entiendes? Sí, claro. Sí. Por eso estoy flipando, porque es un Pokémon que no puedes contar con él para contearlo. Te cae la hostia y se mete el Moxie para adentro. La madre que lo parió. Déjame que haga un cupón, chicos, que lo merecéis. También te digo que no se está viendo mucho en la tigada. No, pero sí, pero ya no te fías de dejar a tu Rotom delante, ¿sabes? Efectivamente. Ese es el problema. Sí, el problema sí. Es que sabes que metes a tu Rotom y dices, bueno, lo freno, no. Latigazo. Vale, a tomar por culo, Rotom. Un Pokémon que puedes contarlo. Bueno, me gusta. He hecho un cupón, chicos, mirad. He contado suscripciones. Somos 676, que lo sepáis. Somos 707 personas. Madre mía, chicos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y por aguantar a Abelito, que ahí donde lo veis, él también nos quiere, ¿sabes? Aunque se haga el duro, nos quiere de verdad. ¿Qué te has dicho de mí? Que por aguantarte, pero que tú nos quieres en el fondo, Abelito, ¿sabes? Pues será que yo te aguanto a ti, mejor dicho. Ya estamos. Pues una cosa que tiene que hacer, ¿eh? Una cosa, ¿eh? Que lo mandé de misión y la verdad es que según Abelito me dijo, dice, vengo de misión y tengo el ojete que me duele. Digo, ¿por qué? Dice, porque tengo a Gyarados Moxie... En Dinamax. Escúchame. Dime. No te rayes que yo estaba ladeando con Stall. Qué asco. Es que si no me entero del meta, tío. No, a ver, claro, para ver cómo me va el meta, sí, pero hostia, tío. Escúchame, hostia, tío, estoy jugando a Sedinja. Buena opción.
Literal, los dinamax, sí, sí. Los dinamax me lo paso por el forro. Claro, 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 no, no, mala opción al final, es que, ya veréis. Ah, vamos a ver, pensad lo que he dicho al principio, ¿vale? Esto es un equipo base, base para empezar a, como, para patinar. Vamos a poner los primeros patines, ¿vale? Que luego no vas a acabar con ellos. Pero vamos a ver cómo patinamos con ellos. Si vemos que lo que hace falta son unos patines mejores, o ver que siempre se usa lo mismo o lo que sea, pues ya variaremos, diremos, vale, no, no, no. Ese Pokémon fuera, esto aquí, esto allá. Pero siempre intentando entrar dentro de mi línea. Es que ahora mismo el meta está rotísimo. Está Dugtrio y Gotitel Trapper. Está las islas este que te revienta el orto. El Dynamax del Gyarados. A ver, el Gotitel y el Dugtrio tienen que irse. Sí o sí, ¿vale? Se van a ir. Es que de aquí una semana, todos, una semana y media, por ahí se va todo a normalizar un poco. Yo, mis apuestas, te lo digo ya, Billy, ¿eh? Dragapult se va a ir. Se va a ir. Seguro. Si no quitan el Dynamax, se va seguro. Se va fijo, Dragapult. Entonces lo tengo ahí y no me quiero enamorar de él porque se va a ir a tomar por culo. Entonces no me quiero enamorar mucho de él. Luego, el Dynamax. Ya estás enamorado. Ya, de hace tiempo. Por eso me jode mucho que lo van a quitar. Igual me pasó lo mismo con Mega Mawile, me pasó lo mismo con Fenomosa. Me encantaban y de repente. Patadón. Y no sabía ni cómo eran. Simplemente me gustaba el físico del personaje. O sea, el Pokémon. Y me lo tiraron a tomar por culo a Ubers. Y por eso veo a Dragapult y digo, no, no, no. Porque es ponerlo, le entra al gafe. Le meto el gafe y se va. Ya veréis. Que este vídeo queda guardado. Acordaos que Dragapult se va a Ubers. Acordaos. Ya veréis. Ojalá me equivoque y no se vaya. Luego, el tema del Dynamax en singles. No sabemos si se va a quitar el Dynamax entero o X Pokémon en Dynamax. Que a mí no me gustaría que el Dynamax desapareciese. Porque es como tener una Mega y un ataque Z junto. No me mola mucho. Pero que esté controlado. Que se vaya, sinceramente. ¿Tú qué quieres? ¿Que se vaya o que no? Yo quiero que se vaya todo entero. ¿El Dynamax entero? Yo tengo sentimientos encontrados. Yo también, a mí me pasa igual. A mí el Dynamax me gusta. A mí igual. Piensa que prácticamente cada vez que te hacen el Dynamax delante, estás obligado con el Pokémon que tienes delante a hacer el Dynamax tú también. Prácticamente siempre. Sí, pero hay Pokémon Dynamax que más o menos los aguanto, sí. Sí, pero está... El tema es que a mí me mola mucho, por ejemplo, cuando estamos haciendo un combate, hacer la manita angular en Dynamax, tiene que ser la hostia. Obviamente el siguiente que va a salir te va a ser su Dynamax del rival. Pero mola, tío, mola el ver dos Pokémon grandes jugar. Ahora, siempre y cuando las hostias sean pares. Es decir, yo te pego un ostión, tú me pégame otro. No, lo que no puedo hacer es que con un Dynamax te barra 5. Aparte, qué puta gracia tienes un combate Pokémon. ¿Qué tiene la gracia? Pues ponerte tú el mismo Pokémon. Te pones tú el mismo Pokémon y se está pegando ya a dos contra ya a dos. ¿Entiendes? No, te pones a Ditto y lo copias. Por ejemplo, ¿vale? ¿Entiendes? Al final, eso quiero que vaya a restarle gracia. Por lo tanto, hasta que no se... Mira, un Excadrill. Ahí, espérate, voy a ver si tiempo a hacerlo. No sé, no es que no lo tengo. O si lo capturé, creo que sí que lo capturé, pero bueno, voy a meterme, que este será bueno. Sí, sí puedo. Imagina que te sale Shiny. No lo sé, estoy metiéndome aquí el. A ver si puedo, ¿vale? Ahora diré como. Necesito un Ferrozor o un Ferroset que sea decente, ¿vale, chicos? Ojalá me lo puedes. Con Dynamax máximo puedes derrotar a 3. Realmente con Dynamax puedes derrotar a todo el equipo. Claro, porque una vez que te apostas. Dice, con Dynamax a 3. No, perdona, te voy a poner un ejemplo para decir, ah, no, full equipo, es verdad. Jesus Christ, escúchame, Jesus Joder y Max, escúchame, ¿vale? Si tú ahora mismo coges y te saco un Jaulucha, yo, ¿vale? Me hago Dynamax, tiro el puño trueno, meto el campo de coco, el eléctrico, ¿vale? Me gasto mi semilla, me subo a la defensa, ¿de acuerdo? Física, se me activa el liviano, te reviento en velocidad a todo tu equipo. Y encima te puede meter a bocajarros, en el cual cada bocajarro que hago me subo al ataque físico. Cuando se me va el Dynamax, tengo un Jaulucha por la estratosfera y rápido. Frénalo. De verdad. Frénalo. Te invito a que lo frenes. Sí, dice, bueno, pues te saco Jaulucha Dynamax. Vale, estamos en la misma, Jaulucha y ya la dos Dynamax. O Ditto. Te van a dar esos tres. Entonces, yo tengo la sensación de que ojalá el Dynamax se banen a X Pokémon que están rotos en Dynamax. En plan, en uno Jaulucha Dynamax ni de coña. Que está roto. Y ya la dos Dynamax ni de coña. Ditto tampoco. Es decir, que banean. Coño, como cuando me banean a Mega Evoluciones. Es lo mismo. Banear a la Mega Evolución que esté rota, banear a Dynamax que esté rota, pero no banees la función, ¿vale? Y mira cómo ha sido VGC, que eso es muy raro. Que VGC, una mecánica suya, la bané, es la primera vez que pasa en tonos oficiales. Ha baneado los Gigamax, ¿vale? Que están los Dynamax, que es la misma mecánica, pero no cambia de la apariencia y tal. Los Gigamax han dicho, no, fuera. Ellos mismos, es como, yo creo que lo han dejado, que eso lo quieren como en in-game, para que hagamos incursiones con ellos, no ni siquiera combate, sino que sean... Todos en Gigamax contra otro Pokémon del juego. O sea, eso los gigas. Imagínate. ¿Sabes, Billy, lo que quiero decir? Para que eso haga Pokémon es bastante complicado, ¿eh? Que Pokémon decida hacer eso.
En Gigamax. El Dynamax está roto para todo. Para single está chip, está para muy para. Roto, tío. Claro, tío. En WGC te pones un Corby de estos con el sí. ataque de tipo lucha sí. y Tailwind. Te metes Tailwind, lo Dynamaxizas y empiezas a pegar con el ataque de lucha y subes a +1 a tu compañero. Es el Corb Knight. Sí. Pues ya está. Sí, que está muy roto, tío. Y es que encima se aprovecha de los objetos porque el Dynamax, vida esfera, pega con la vida esfera. Claro. Es como, te estoy diciendo, es como tener la Mega y el Z junto sin, y encima tu slot del objeto. Y el es así. Efecto secundario de los movimientos. Exacto. Es que está rotísimo. Vale, está roto. Hay que reconocer que está roto. Pero juego que lo hice con un par de cuatas encima. Sí, un par. Yo creo que estaban hasta de saque, estaban bastante llenos ese día. Pero igualmente, yo creo que este equipo que hemos hecho para empezar a navegar no está mal. Luego ya veremos qué pasa. Entonces, yo voy a dar mi opinión, ya que la gente estará viendo esto también porque quiere saber cómo más o menos va a ir el meta. Ya tenemos a Vito que ha hecho misión, vamos, de infiltrado en para saber cómo está el meta. Y opinión de él, el Dynamax está roto. Y también dice que ojalá no se van todo el Dynamax, sino algunos Pokémon en Dynamax. Creo que es la opinión de Billy, y mi opinión, sinceramente, es que yo pienso igual que Billy, realmente. Pienso igual que Billy, no quiero que se vaya el Dynamax. No quiero, porque es una mecánica muy chula, pero tampoco quiero ver únicamente a los mismos Pokémon de siempre, pero ahora en Dynamax, ¿entiendes? No quiero. Entonces, si tengo que sacrificar que no haya Dynamax en un futuro para que se vea más variedad, lo prefiero. Sí, totalmente, claro. O sea, prefiero que se vaya el Dynamax. Pero bueno, este equipo de Pokémon sí que es verdad que para mí cumple los requisitos de mi cabeza, que le digo yo, en el que tengo Pokémon que me encantan juntos y puedo disfrutar de ellos. Es la verdad. Ahora sí que me gustaría tener, gracias a vosotros que os comenté que me echáis un cable para agilizar esto. El señor Gary ya se ha puesto con Dragapult, una cosa media hora me lo pasará y ya lo criaré yo, le meteré los EVs, etc. Grisna le falta la menta, que fallo mío porque a Chippy le dije para asegurar, vamos a hacerlo firme, ¿vale? Y le puse firme. No había consultado aún con la misión de Belito para ver si rentaba o no rentaba así. Y voy a hacer a este grande. Y vamos a meterle con esto. Total, que yo creo que bien el equipo. Grisnall me gusta un huevo. Gnametal me gusta mucho. Corna también. Y Ferozor también. O sea, en el fondo tengo 4 nuevos y 2 antiguos. Creo que está bien. Creo que he hecho bastante bien. Por lo tanto, lo único que necesitaría sería a alguien que me hiciese un Ferrozor, da igual Shiny o no, eso me da igual, ¿vale? Con la habilidad punta de acero, que fuese defensivo por la parte especial y que baje en ataque especial. Creo que es, si no me equivoco, es Scauta, ¿vale? Porque Serena baja el ataque físico. Entonces, si alguien puede hacer a un Ferrozor o Ferroset el Sereno, worth. Si alguien me dice no, pues no. ¿Sabes? Ya me lo intentaría sacar yo. Tengo que evolucionar primero a Gastly, tengo que subirlo de nivel. Por esto, Billy, me has dicho que Lucha Wave lo aprende Gengar, de por sí. Sí. Vale, ¿hay algún ataque de aquí que no aprenda, que Dagapult no aprenda, me refiero? Por nivel, o sea, a ver qué aprende Dagapult por nivel. Para estar atentos, ¿vale? Vale, Dagon Meteor lo aprende, incluso recordándole el movimiento, ¿no? Le aprende por nivel, le aprende por nivel el señor... Dracometeor creo que lo hace por tutor, ¿no? No sé, el caso es que parece que la prenda está por él, porque pone aquí Dracometeor. Sí, sino por tutor en lo de la nieve. Sí, Skull, sí. Bola Sombra, Thunderbolt parece que es por MT también. Es que no veo sus movimientos por nivel. Y luego, el Gengar, ¿me ha dicho que Luigi Wave, tío, la prende ahora por nivel, él? No sé si por nivel, pero creo que se mete o DT o algo de eso ahora. ¿Y el Drain Punch, este cómo lo aprende? ¿Por nivel también, el Grisnall? Y en la evolución anormal, es decir, subiendo de nivel y ya está, ¿no? No hay que hacer ningún requisito especial. Namanitan tampoco hace ningún requisito especial. Y Corne tampoco, ¿verdad? Y Ferroset tampoco. Sí, en alguno. Yo no lo sé, por eso no se he puesto a levear. Estoy preguntando si hay que hacer algún requisito especial para evolucionar a Cornite, Darmanitan, Grisnall o Dragapult. Creo que el Impidium sí evoluciona. No me haga mucho caso. ¡Ojo! Dice Kaito. Yo tengo Ferrozone de más defensa especial y menos ataque especial. Pues si me puedes pasar uno, ya me lo creo yo si hace falta. ¿Sabes? Date dice, Kauto, no, sí, tiene que ser que baje ataque especial y que suba defensa especial. Los Sef me va a tocar ir contando limones, ¿sabes? Con él. ¿Me vas a hacer sacártelo macho o hembra? Macho. Joder, puta.
Si pudiese sacarme los machos sería epicísimo. Sí, tío, es que siempre me hacen lo mismo. Bueno, me da igual, va, Dragapult, la verdad que me da igual. Saco hembra y me sale el hombre ahora. No, me da igual, si es macho hembra me da igual. Lo que sí que quería, me da igual, de verdad. Vale. Coronite, por ejemplo, lo tengo hembra y no me importa. O sea, hay algunos Pokémon que me dan igual. Igual que Ferrozor, no me importa. Hay algunos Pokémon que no, por ejemplo, Grisnals, menos mal que macho de la metal lo quería macho sí o sí. Y Gengar lo quería macho sí o sí. No me importa, si es macho o hembra. De hecho, Dragapult tiene esta carilla de chica, así que no me importa. ¿Qué has dicho de que Grisnals lo quería? ¿Qué? ¿Macho sí o sí? No, sale macho siempre, sí o sí, menos mal. ¿Sabes? Voy a intentar con poco, a ver. Sí, bueno, si te sale. ¿Te ha salido en hembra ya? ¿El Drippy? Sí, lo tengo en hembra. ¿Allanamiento 5 Ips hembra? Sí. Pues entonces, escúchame, no te comas la cabeza. Si quieres intentar, haz una tirada más o dos, y si no te sale, me pasas a ser. Hacer unas tiradas, porque tiene que salir con. Encima tiene que salir con aislamiento, tócate los pies, ¿sabes? Por eso te digo. Gracias a ti, bebedor, kamikaze. Dice, un placer en la raíz. La gente dice, ¿por qué te dice eso? Porque estoy haciendo. Además, que estoy mirando aquí a la izquierda. Si hay algún Pokémon que no tenga, lo voy haciendo. No tenía el Escadrillo y lo he capturado. No. Dice, ¿vas a criar a Gastly? No, no voy a criar a Gastly. De hecho, el siguiente video de crianza que haré será un Pokémon que alguien necesite y lo criaré. ¿Vale? Una cosa, Billy, tú que has estado de misión, ¿vale? ¿Qué te digo yo? A lo mejor no lo sabes. Uy, va, que lo he puesto sin querer, no, perdón. Una cosa. Iba a mirar una cosa, estaba todo bien, se veía bien las cosas. No hay nada, ¿eh? No estoy ocultando nada, ¿eh? Es el panel de control, ¿sabes? No tiene nada más, ¿sabes? No es nada más. El tema es, iba a decir, Billy, ¿tú sabes, tú que has estado por ahí indagando? El tema de la crianza, el tema del huevo. ¿Cómo cojones se pasa un movimiento huevo, que es lo único que no es sea un? No sirva, no lo sé. No sabes. Yo tengo que mirarlo. Hay un rumor, ¿vale? El rumor es, por ejemplo, yo quiero ponerle respiro a Cornite, ¿vale? Primero que hay algunos Cornites que nacen con respiro, o sea, que se captura con respiro. Porque, por ejemplo, el Jotito, el Aarón, lo tiene, sin haber hecho esa mierda, ¿vale? Lo tiene con respiro. No sé cómo. Pero hay Pokémon, según me contáis, es muy fácil. Es, por ejemplo, yo mando al Cornite, ¿vale? A la guardería, que le falte un movimiento. Uno, que tenga tres. Le falte uno, ¿vale? Se supone. Y mando al Pokémon a Noctul, por ejemplo, con respiro. Y simplemente por ponerlos juntos, se supone que el movimiento se lo pasa. Pero es que eso me suena muy raro. Dice, según leí, tienes que tener. Mira, ¿ves? Dice, según leí, tienes que tener al Pokémon con el ataque y meter al otro con un hueco de ataque. Y con el tiempo se pasa. ¿No has visto lo que acabo de decir? Pero simplemente meterlo como de macho y hembra, me refiero. Como si fueran a criar, ¿no? Un huevo. ¿Pero es random eso o cómo va? Ah, vale, dice, ¿ves? Mira, dice Yun. Sí, sí, sí que puede tenerlo. Dice, es con brillo. Esos Pokémon tienen movimientos huevo. Vale, por eso tenía el Cornet el respiro. Porque lo cogió de brillo amarillo. Dime, Gary. Digo que si es. Que si va random eso, sale aleatorio. Eso es lo que no sé. Dice, entonces, vale, una cosa. ¿Cómo puedes elegir tú? Entonces, si a lo mejor se pasa a otro movimiento que también aprenda por huevo. No se pasa exactamente el que tú quieres. Claro. Dice Cronzo, a ver, lo explico, a ver. Habla con la guardería, en la segunda opción. Que hay una guardería, hay otra opción en la guardería. First of Mine, Ferrozo me interesaría mucho, tío. Pero no lo quiero shiny, lo quiero así, normal, así, cauto, con los Epsi. Vale, Jaeyun, gracias. Dice, dejas al Noctul solo con respiro, ¿y cómo le quitas el resto de movimientos? Tampoco me acuerdo. Aquí, te leo lo que he encontrado. Vale. Si dejas a dos Pokémon de la misma especie en cuidados Pokémon a la vez y uno de ellos conoce movimiento huevo, puede que se lo transfiera al otro Pokémon. Es random. Sí, pero vale, puede, pero. Dice. Los Pokémon solo pueden aprender movimiento huevo de esta forma si conoce tres movimientos. Vale, o sea, tiene que tener tres. El Pokémon que quieres que tenga el otro, ¿no? Vale, dice, en el centro Pokémon te da la opción ahora de olvidar movimiento. ¡Ah, vale! Vale, Topoca, ya me ha quedado claro. Es decir, primero tienes que ir a el centro Pokémon y borrar todos los movimientos para que sí o sí herede el respiro. Es decir, Noctul tendría solamente respiro. Lo metes dentro del... de la guardería Pokémon. Pero ahí... ¿Cómo que la segunda opción de la guardería? No me ha quedado claro. Eso es la segunda opción de la guardería. ¿Sabes? No sé por qué. ¿Qué es eso? La segunda opción de la guardería. Pokémon se llama, creo. Pero no, ¿que hay dos guarderías? ¿O es porque es...? No me ha quedado claro eso aún.
Ah, vale, entonces. No, no, es un decir, no me estoy inventando, Cronzol. Entonces, yo me voy a cuidados Pokémon. Pongo a. No vale Nocturne para Corby. Tienen que ser la misma especie. Pero claro, ¿cuál es el grupo de huevo de Corby? Pues escúchame, el Corviknight lo tengo puesto, pero no tengo respiro en él. No sé si el que me ha pasado tiene respiro. Y me falta habilidad respiro. O sea, tengo que tener respiro en él. O sea, necesito un Pokémon que tenga respiro, un Corviknight que tenga respiro, y meterlo solamente con el respiro. Y en el hueco, al rato se pasa, en cuidados Pokémon, pero no que no. Vale, ok, Serenoy dice: deja el mismo Pokémon, Corby, con los movimientos huevo con el que quieras que lo aprenda, con espacios. En la guardería como si fuesen a criar, de acuerdo. ¿Vale? Te estoy leyendo, ¿eh? Vale, pero yo no quiero ese huevo, yo creo que mi Corviknight, que es bueno y competitivo, tenga esa habilidad, ¿vale? Ese movimiento, perdón. A lo que tarda en poner un huevo, ya tendrías la habilidad puesta, ¿no? ¡Ah! Dice Butter, tu Corby ya tiene respiro golpe roca. Vale, me ha ahorrado un paso, Butter, gracias. Vale, Cronzo, lo he pillado. Ya está, ya lo entiendo. Es que era la única opción que se me escapaba de lo nuevo, ¿vale? Lo que no sabía cómo funcionaba. Vale. ¿Sabes que vas a hacer un Corviknight, no? Sí. Perfecto, chicos. Bueno. Vale, pues ahora te doy trade ahora, ¿vale? Frozen Mind y me pasas al Ferrothorn con defensa especial. Ya, y ya tendría más o menos para empezar a criar, ¿sabes? Me tendría que ir a la torre de batalla, farmearme muchos puntos en la torre de batalla con equipos prestados de esos, ¿sabes, Gary? Y con equipos prestados y ponerme a ganar EPS, dinero para los EPS. Me voy a tardar en subir los EPS, ¿eh? Sí, porque vale mucha pasta, tío. Vale pasta. Cada son 10, son 100.000. Y necesito. Creo que hay una forma de comprarlos con dinero normal, ¿eh? ¿Cómo? No me acuerdo. No, sí, dinero normal. Hablo de dinero normal, pero que es pasta igual. Aunque sea dinero normal, es dinero igual. Ya, pero puedes combinarlo. Ya, ah, bueno, sí, entre dinero y puntos de batalla. Sí. Mira, dice: puedes enviarlos en las poquetareas, que un día te suben 96. O sea, vale, un día, ¿cuándo es? Lo de muchísimo tiempo. Y tardan 24 horas. Es que eso es interesante. El de arriba del todo, ¿no? Dice, no, 12. 13, ¿cómo que 13? Que me está mareando ya, no sé si dice todo. 18. 18, ¿en qué hablamos? 14. Ojo, 15. ¿Que alguien diga 15? 15. Ahí está. 16, 15, 16. 16, ahí lo tienes. Está segunda la apuesta. No sé qué. 17, venga, vámonos. Bingo, ya está. ¿Yo qué sé? ¿Qué le pasa? Está diciendo la gente que. Vale, Iron D. Dice la gente que también es otra opción mandar los Pokémon por por lo de la Poketarea. Y te viene con. Y te viene con esto, con. Con 96 EPS puestos. ¿Sabes? Yo pensaba que ibas a decir. Otra opción era mandar los Pokémon de nuevo por culo y jugar a Digimon, ¿sabes? También es otra opción. El tema es que a Vinky se la juega. Una vez que tienes el Pokémon competitivo perfecto, criado, ¿sabes? A mandarle una tarea y que te equivoques y se vaya con EPS de mierda, ¿sabes? Que luego te toca darle 27.000 vallas para quitarle toda la. Sí, hay mucho tiempo para 96, la verdad que sí. Yo siempre, antes de evolucionar, antes de. Para mí los pasos son tener el Pokémon, darle los EVs y lo último, evolucionarlo y levearlo. Lo último. Cuando tenga, por ejemplo, mi Gastly antes de ser Gengar va a tener los EVs a tope. ¿Sabes? Y una vez que tenga el Gengar los EVs a tope, cojo, le meto caramelos y haga pa 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 pa. ¿No, Billy? ¿O me estoy equivocando? Tú creo que GM si me equivoco. Le meto todos los EVs al máximo primero y luego le doy caramelos y ya va subiendo a nivel. Que lo único que hace los caramelos es subir nivel, los EVs ya están a tope. Sube nivel. Se hace Haunter, lo evoluciona a Gengar por intercambio. ¿Sabes? Y ojalá se lo queden y no te lo devuelvan. No, Bilito, pues lo haré con gente de confianza. Bilito, por favor. ¿Sabes?
Que escúchame, creas que no, para mí es una gran un gran fucking el, no, el que no pueda evolucionar el Pokémon por mí mismo. Necesito siempre a alguien que me lo tenga que intercambiar. Me alegra mucho haberle dicho a Pokémon Company cuando hace años que crearan a Gengar, pero para putearme lo que hicieron fue que se evolucionase por intercambio, ¿sabes? Gengar fue creado porque eso lo dije yo, ¿eh? Si no... ¿Y qué tal? ¿Qué tal la levitación? Sí, no, eso fue porque dijeron, vamos a bajarlo un poco de las nubes. Esto fue Billy, tanto de vamos a bajarlo un poco de las nubes, ¿sabes? Levitación. Y dije yo, pues ¿por qué? Dije, porque sí, porque está rotísimo. Y dije yo, me cago en la mano. Pues lo mismo, ¿sabes? Pero escúchame, que lo metí en maquinación. Sí, sí, no. Porque dije, a ver, tenéis que darme algo a cambio. El de los otros no, me lo pasé muy mal. Y me dijo, tranquilo, Blessur, que le hemos metido en este plotillo. Perfecto. ¿Sabes? ¿Sabes? Frozen Mind, te voy a dar entrecambio en cuanto acabe con Centiscorch, que estoy dándole caña aquí con un Centiscorch que me ha dicho que tengo que darle. ¿Sabes? Vale, voy a poner código. Bueno, chicos, pues aquí de entrada estaría el primer equipo para testearlo. Billy, yo creo que voy a tardar unos días en tenerlo. No mucho tampoco, pero voy a tardar unos días. ¿Cuánto vas a tardar? No lo sé. No lo sé, tío. Porque necesito... Tú piensas que necesito todos estos Pokémon. De entrada, mira, vamos a hacer lo que necesito. Eps para Gengar. Un chorrón de Eps, ¿vale? Dragapult, Eps. ¿Y si te consigo el equipo? No, porque Gengar y Gengar no los tengo ya. Los tengo todos. Lo que pasa es que me falta es levearlos. O sea, hombre, si me consigues el equipo Billy, pues lo tendría ya. O sea, no te tócate los pies. El tema es que los tengo que levear, ¿sabes? Si en el fondo los Pokémon los tengo, me faltaría levearlos. Para que subir los Eps lo que más me va a costar. ¿Sabes? Es lo único que me va a faltar. Piensa que un Pokémon para Scrafty que le pueda venir bien es un Pokémon que le proteja sobre todo de helada, ¿sabes? Porque piensa que Scrafty y helada no se llevan muy bien, ¿sabes? Dice, con el Meowth. No es muy difícil. ¿Qué? Vale, ¿con el Meowth cómo saco pasta? La gente me ha dicho con el Meowth Gigamax que lo tengo. Me han dicho que haga el ataque Gigamonedas, no sé qué. Pero me tengo que pasar la liga. Creo. ¿Tiene que pasar la liga? Sí, hay un mod, según la gente me dice. Que me paso la liga con el Meowth Gigamax. Y tienen el tema de lo de. Del ataque este, tío, tocho. Uh-huh. ¿Sabes? Meowth Giga, el ataque Giga y te farmeas la liga. 100k por pelea. ¡Hostias! ¿Por pelea? Eso es otra cosa. Me está diciendo que crees que sí, que le suena. 100k por pelea en la liga es una barbaridad. ¿Sabes? Entonces así sí que se sube más o menos. Cada 100.000, no, 100.000 eran 10. Cada 200.000 es un stat subido. Pensadlo, ¿vale? Cada 200.000 es un stat. O sea, 200.000, Gengar son 400.000 de dinero. Dagapult, 800.000. Grignal, 1 millón. 1.200.000. 1.400.000. Y... pues este pues otro por otro 1.600.000 de dinero. Dice un stat 250.000. Bueno, pues me estás poniendo más caro aún. Pues ala, ¿qué dices? Un stat 250.000. Son 500 cada uno, bless. Pues ale, súmale 6 por 5, pues 26 proteínas creo que era, o 26 de lo que sea. No te daba ya del 2252 en un stat. 10 antiguamente eran 100. Ah, claro, espérate, que hay 52, claro, es fallo mío, es verdad, son 260.000, es totalmente correcto, es verdad, no son 200.000, no son 200, son 252 EPS. Son 26 bichos de esos por... Sí, pero súmale 26 por stat, cada 500.000 de dinero es un Pokémon hecho. Y en torre de batalla, ¿cuántos puntos son? Porque a lo mejor puedes ir combinando. Ocupas 3 millones, tío. 3 millones por equipo. Puto. Qué locura. Y dijeron que iba a ser fácil. Tío, eso es una locura de farmeo. Fácil entero, es. Está mucho tiempo. Fácil es, pero te puedes tirar 3 días farmeando a pasarte las ligas de los cojones. ¿Qué tengo de pasta? 2 PB, una vitamina. Paciencia. O sea, 26 combates en la torre de batalla Pokémon. Si no vas subiendo de nivel, obviamente, que te van dando más puntos de batalla.
Dice, renta más Eps mat sí. Renta más Eps matando Pokémon, solo compra las pesas. Le pones el brazal y solamente sube SV. Los brazales, si no me equivoco, ¿vale? Si me compro, a ver, sí, yo creo que me corrijáis si me equivoco, porque el brazal hace tiempo que no lo uso. Si yo, por ejemplo, me compro el brazal que le sube el ataque especial y se lo equipo a mi Gastly, todos los EVs que yo mate, por ejemplo, a un Sifftree salvaje o cualquier Pokémon, los EVs van a parar a la, solamente al ataque especial, ¿correcto? Si tengo el brazal del ataque especial. Eso no es así, ¿no? Dice no. No, creo que tienes que buscar el Pokémon que... Que te da ataque especial. Sí, creo que entonces, sí. Eso es una farmeada también igual. Es decir, tú tienes que hacer Gastly si quieres ataque especial, creo que es. Tendría que matar, te dan 8. Te comes el EP del Pokémon que da en este caso. ¿Y cuánto da? Vale, sin brazal, ¿cuánto da? ¿Cuántos EPs? Por ejemplo, si Gastly da. Bueno, si es matar a Gastly es fácil. Pues escúchame, chicos. Vamos a tener que tirar a la antigua usanza, ¿sabes, Gary? Porque va a salir mucho más rentable, mucho más rápido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y es que aún no he empezado con el tema de EPs. Estoy haciendo EPs. Dice, son 26 Pokémon que debes matar. Sin brazal, 2. ¿Cómo que sin brazal, 2? ¿Danix? Con brazal, 10. Y con Pokerus, 20. Me estoy rayando. Ah, vale. 26 sin brazal. Con brazal 10 y con Pokerus 20. Joder, con brazal es worth. 10 Pokémon no es nada. 10 Pokémon no es nada. ¿Hay alguna forma de ver los EPs? No, a mí lo que me gustaría es que me pasaran la lista de qué Pokémon da EPs, ¿sabes? Para matarlos. Eso, bueno, antiguamente estaba. Antes estaba, los Chansey daban vida, los Alakazam daban ataque especial, los Audino daban también vida. Creo que es dependiendo de la estadística más alta que tiene. Mira, me acaban de pasar por ahí. Ataque especial, Gastly, Haunter, Odis, Gloom, Ralts, ataque, Tyroge, Gyarados, Krabby, Kingler, Machoke. Vale, eso es lo que yo quería, Cross, perdón. Eso es lo que yo necesito. Pues escúchame, eso sí que me lo voy a copiar, ¿eh? Eso me hace falta. O sea, eso me hace mucha falta. Por favor, Billy, ¿me puedes pillar eso y pásamelo por WhatsApp o algo? O tú, Gary, hazme una foto de eso. O una lista, eso sí que hace falta, chicos. ¿Dónde está esto? Es que no sé dónde está. Claro, esa lista, la acabo de poner Croft en el chat. Vale, os comento. Cada Pokémon da un EP, solo da un EP. Voy, la copio en un TEP. Claro, dice Gastly 1, Haunter da 2, Odis da 1, Gloom da 2, Ralts da 1. ¿Vale? Así. Si matas Gloom, te da 2 EPs. Con Brazal, el Brazal no duplicaba, el Brazal daría 4. Es decir, con Brazal había que matar 4 por 2, 8, 8, Hostia, 4, no sé, es que el brazal no sé si da el doble o no. ¿Cuánto daba el brazal si lo matabas con el brazal? Por ejemplo, yo podía ponerle el brazal. El brazal no duplica. Gracias, Gerardo, ya la tengo en la lista, me la pasa Gerardo, gracias. Da 8 más, vale, da 10 entonces. O 9 en este caso si matas, da 8 más. Acabo de quitar el, sin querer, la... Vale, el brazal hace que dé 2, vale. Vale, espera, que hay que cerrar sin querer el panel. Esperad. Vale, ya entiendo. El brazal no es que dé. Vale, espérate, que no se estaba leyendo, chicos, perdón, ¿eh? Es que se me ha cerrado el este. Vale, ahora sí que os leo. Me decís que tienes que matar 26 Pokémon, pero eso es sin brazal. Para que suba una estadística 252, ¿correcto, Dranix? El brazal da 2 puntos, con brazal da 10 puntos y con Pokerus da 20. Vale, ok. O sea, si matamos 26 Pokémon, por ejemplo, ¿vale? Sí, me he enterado. Por eso, si 26 es que sale worth matar 26 Pokémon. Más que hacerte la liga 30.000 veces, ¿sabes? Y con brazal son 10. Es que 10, es que coges, te pones a matar 10 Glooms y subes al Gastly a 252, la estadística de ataque especial, en un pedo. ¿Sabes? Todo eso sin dar vitaminas, te ahorra dinero. Por eso la lista de los Pokémon era lo mejor, antiguamente. ¿Qué? ¿Y qué te ríes, mamón? Estoy aquí con Edja y está asqueado también del Ponita, tío, de Vanilla. El que no entiendo es 26 bichos, no es nada. Como, porque lo que no entiendo es lo que dice Dranix. Que 26 dice, bichos te sale más rentable, creo. Sí. A ver, vamos a hacer. Calma, ¿vale? Imagínate que nosotros queremos ahora subir a Gastly, ¿vale? Gastly, queremos subirlo a 252 en ataque especial, como lo tenemos ahí.
sería ponerle equipado. Me voy con Rillaboom solamente. Me voy con Rillaboom encima. O con, yo qué sé, me voy con Zacian, ¿vale? Encima. Y le pongo el brazal a Gengar. A Gasly, perdón. Y me mato Glooms con el brazal. Matando 10 Glooms, ya tendríamos los EP subidos. Porque Gloom da 2. No del todo, dice Aeron. ¿Por qué no? Casi. Porque harían falta. Vale, porque 2, obviamente, serían 200. No, porque, claro, 10 por cada Gloom. Claro, faltarían 52 más, serían 13. No tienes que matar a 26. O sea, lo que me... A ver, ¿cuándo tengo que matar a 26? Cuando no tengo brazal. Con brazal son 10 y con Pokerus son 20. Es lo que he entendido yo. Es que se están mareando que flipas. Con el. Con que yo cada. Yo te lo he explicado todo por vos. Sí, sí, tal cual. Mucho. ¿Con brazal 26 Glooms? ¿Y cuándo son 10? Es que cada uno te dice una cosa. ¿Eh? Claro, cada uno me dice una cosa. ¿Y qué crees? Gloom da 2 más 8 del brazal 10. Son vale. 26. Hace falta 26 Glooms. Con brazal. Ahora tú me dices, no, 26 más no sé cuántos. Las mates no están aprobadas, ¿eh? No, no, yo no malísimo matemáticas, eso también lo digo. 10 por 26, 270 con brazal. Perfecto, Purcebra. Gracias por hacerlo para gilipollas como yo. Muchas gracias, ¿vale? Gracias. Vale, pero el brazal lo tiene que tener equipado ese Pokémon y subirá eso. Fin. Perfecto, es que así lo veo claro. 10 por 26, 270. Es decir, 26 Gloom con brazal. Por lo que renta aquí es sacarte los con puntos batalla los brazales. O sea, irte a la torre de batalla, sacarte los brazales con puntos batalla y coger y empezar a inflarte a matar Pokémon de la lista que han dicho arriba. Guardas partida antes y compruebas. Te matas a 10 Glooms y miras a si los EPs han subido. ¿Sabes? Si han subido los EPs de ataque especial de Gasly, perfecto. Es lo que hay que hacer. ¿Se pueden comprar con dinero los brazales? Creo que no, ¿eh? No, creo que no. Creo que está en la torre de batalla. No, es buena. Siempre están en la torre de batalla, ¿no? Y creo que valían 10 cada brazal. Sí. 60 todos. ¿Ves? Por 60 puntos de batalla lo tienes todos. Hay que hacer puntos de batalla, 60 puntos de batalla, tienes todos los brazales. Yo me los voy a comprar, todos los brazales. Porque así es como se le vea más rápido. Y una vez que le vea los EPs rápido, ya subes al... Aparte, lo bueno es que... Leveando los EPs, el Pokémon también está subiendo de nivel. ¿Entiendes, no? Por ejemplo, cuando me lleve a Gasly a matar un Gloom nivel 60, ¿sabes? El Gasly se va a poner la bota encima de mi equipo, nada más que va a haber un Pokémon. Toda la experiencia va a ir para él, ¿sabes? Va a subir directamente al 30, ¿entiendes? Prácticamente. ¿Y cómo ¿sabes? Vas a matar? ¿Eh? ¿Y cómo vas a matar a Gloom? Con el Pokémon que me lleve. Llevo al Pokémon y, por ejemplo, llevo un Pokémon. Por ejemplo, llevo al Centiscorch, ¿vale? Vale. Y el brazal de ataque especial en Gasly. Y empieza a matar Glooms, ¿sabes? Y subo el EP. ¿Lo pillas? Uh-huh. Así con todos. Se llama entrenamiento de EPs. Que eso lo quiero hacer en otro vídeo. Eso lo voy a hacer en un directo, pero para otro vídeo. Porque para la crianza, obviamente. Que mira, ese va a ser el siguiente stream. ¿Sabes? Subiendo EPs. Porque la gente me dijo, no, es verdad. Es que juntamente la gente en el vídeo de la crianza, eso es muy leo, me preguntó, Blessur, ¿cómo se suben los EPs? ¿Dónde puedo subir los EPs? Explica cómo subir los EPs. Dije, ya lo expliqué en el vídeo de la crianza, pero lo haré en un vídeo más aparte. Y esta es otra forma de subir los EPs. Tenemos los Pokencargos, las vitaminas y matando la lista de los brazales para poder subir los EVs, ¿vale? Así que, joder, lo voy a hacer en otro stream, os lo prometo, ¿sabes? Recuerda que el partir de experiencia afecta a los EPs también. ¿A qué te refieres, The Rock? Sí, que se reparten, dices. Dice que te pasa el cerro. ¡Ah, vale! Frozen, voy. Te pongo el código, ¿vale? Código 5879. ¿Vale, Frozen? ¿Cómo lo veis? Hacedlo así.
Que repartir también es. Que repartir también da EPS. Da los EPS. A ver, que no tengo que matarlo con Gasly. Dices, ¿no? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Que cuando mato con ejemplo, si yo tengo a Gasly equipado con el brazal y mato al Gloom con el Centi Scorch, los EPS lo lleva también Gasly. ¿Me está diciendo eso? ¿Me está diciendo que se lleva los EPS? Se llevaría 10 EPS de Gloom, Gasly, aunque no lo mate él, ¿correcto? O que me dan menos. ¿Ves? Eso sí, es lo que pretendía hacer. Sí, ¿ves? Eso, es lo que pretendía hacer. Que no iba a matarlo con Gasly, a Gloom. Me lo iba a cargar con... Eso es, exacto, vale, sí, correcto. ¡Oh, gracias! Bueno, creo que el Force Mind nos acaba de ahorrar un tiempo glorioso. Creo que el Ferrozone no hace falta subir EPS. ¿Sabes? No sé si habrás dado... Bueno, no sé si me lo has pasado con los EPS subidos bien, pero... Dice que mira lo que he dicho en mi mensaje anterior. Voy a Jun, es que estoy viendo una cosita así desde el móvil, ¿sabes? Entonces, si no te veo es porque no puedo verlo ahí. A ver qué ha dicho Jun. Gracias, Frozen Mind, tío. Sí, bajas hasta... Serevinet, bajas hasta By Forever si tienes el app que queráis. Ahí está la lista de todos. Gracias, Jun. El comentario que ha puesto Jun es bastante útil, ¿eh? Es random el Pokerus, tío. Aru, te puedes salir con Pokerus random. Eso sí, el Pokerus se puede infectar en Mario. ¡Muchas gracias! Señor Frozen Mind, por ese Ferrothorn. Vamos a ver cómo está hecho el Ferrothorn, si es competitivo o no, o lo que sea. A ver. De entrada. Tiene rest. Esto que igual. Punta a cero. Y los Zeps los ha metido. Full defensa especial y full vida. Si no, ¿Cómo, si brilla, ¿cómo se ven los Zeps? A la X dentro de los Pokémon. Dentro de stats. Si brilla. Le ha metido 252. 252, ¿no? Me parece a mí. ¿Sabes? ¿Puede ser? Frozen Mind. Porque si brilla con las estrellitas que las tiene al máximo. Pues Ferrozone está criado. Le falta. Tiene drenadoras y tramparrocas. Le falta poner girobola y púas. Le falta poner quitar las púas y ponerle latigazos recordándole y ya está. ¿Correcto, Frozen Mind? Más que nada para saber si le han metido esos EPS. Para saber yo qué EPS tiene. Me falta un Pokémon, tío. Tengo Gasly, Impidim, Darumaka, Rockdye y falta... Me falta uno. ¡Ah, Dragapult! Me falta el señor Gary. Que sí, que estoy en ello. Vale. Es por eso, me falta uno. Dime Frozen Mind. Es que no escucho a Frozen Mind. ¿La ha puesto por ahí? No lo escucho porque no está hablando, la verdad. Llevo tres noches viendo Sargantanas. Dice Besur, le he dado EPS y he subido a Hunter. Y me sale con... evolucionalo a Gasly y a Gengar y te digo la velocidad de él. Correcto, dice Alex. Cuando haga los EPS de Gengar, mete a Dragapult y se hacen a la vez. Pues mañana puede que hagamos el vídeo de la crianza subiendo EPS a Gasly y a Dragapult. Con el brazal. Voy a sacarme por lo menos el brazal de ataque especial y de velocidad, ¿vale? Que la velocidad nos va a venir bien para prácticamente todos los Pokémon. De hecho, la velocidad también podía poner la de Darmanitan. Y cuando ponga a hacer la velocidad, subimos los EPS de Darmanitan, de Dragapult y de Gengar, ¿sabes? ¿Entiendes, no? ¿Sabes? Cuando vayamos a matar la velocidad, pues hacemos toda la velocidad, ¿sabes? Nos pasa más rápido, ¿no? Vamos. Dicen bueno, que necesitas dos brazales de cada. Vale, claro. Hostia, es verdad. Uno para cada poke. Qué rabia. Bueno, pues podemos tener uno con el brazal y otro con el otro, ¿sabes? O sea, uno brazal y uno normal. Entonces, uno habrá subido la mitad, ¿sabes? Del otro, le faltará solamente el otro trocito más. Y cuando termine con uno, le puedo enchufar el brazal al otro. Puedo ¿no? sacar dos brazales. Vago. También. También. ¿Sabes? Si es que el tema de la manita lo tengo. Tengo a Donumaka nivel 1. ¿Sabes? Lo tengo a Donumaka. Y Gali lo tengo que subir ahí, pidiendo que usar la menta. Chicos, yo creo que los streams que se vienen mañana son Hola Torre Batalla, ¿vale? Y luego, sí, mañana se verá el stream. El siguiente stream será Hola Torre Batalla y por la tarde Hola Leveación de Levear EPS para la parte de la crianza. Así que voy a dejar aquí el stream para no marearos más de lo que es el primer equipo de competitivo para ver cómo va el meta. Detesté un poco, por eso me Team GG. Perfecto, es el nombre. Para ver por dónde salimos con ese equipo, ¿sabes? Para ver por dónde vamos a ir. El brazal lo dobla, multiplica por... Sí, lo he dicho.
Dice, Sen habló que ayer cada victoria con combates online en equipos prestados te dan 30 puntos batalla. Hostia, 30 puntos batalla por equipo. ¡Hala! Eso es una barbaridad. Me pongo a hacer combates con Gary únicamente. Ah, pero tiene que ser online. Digo, si no, se cojo un Magikarp, le gano 30 puntos, ¿sabes? Pero son equipos prestados, o sea, no tienes que buildear. Ya, no se pillan los equipos prestados. ¿Dónde se pillan? Antes te conseguían en el Global Link, ahora no sé. Creo que son internos del juego, creo. ¿Ah, internos del juego? Creo que sí, creo. Sí, en la torre de batalla sí que te dan Pokémon prestados, pero no sé si. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, por eso. Porque a mí ponía si podía. Que, bueno, pues había como equipos hechos ya. Pone lluvia, pone para Trick Room, no sé qué. ¿Sabes? Hay un tipo que te presta los teams. En la torre de batalla, dice. Sí. Dice, mira, lo que ha dicho. Eso es verdad, lo que ha dicho Aeron, dice. Mete a Dragapult, ¿vale? Y a Gally a la vez. Llevas a uno con el brazal de ataque especial y el otro con la velocidad. Tienen los mismos stats. Es decir, subirlos. Y vas matando. Subiendo todo a la vez. Es decir, matas a uno con el ataque especial, subirá a Gengar más que a Dragapult. Luego matas a la velocidad, subirá más a Dragapult que a Gengar. Y luego se los intercambia. Entonces reduces los Pokémon totales a debilitar. ¿Sabes? No importa si se quedan en 200 y lo dicen los Pokémon totales. Cuando están los EVs al máximo, salen estrellitas. Entonces sabes cuando está al máximo una EV. Se ven estrellitas doradas alrededor de ese EV. Entonces ya sabes que está al máximo, ¿vale? Por eso digo que los Pokémon que siempre sean 252 son los más fáciles para subir. Son los más fáciles, porque es. Venga, a meterle en la boca. En los jodidos, por ejemplo, Ferrozor, que tenía ahí un poco en defensa, pero como el meta ha cambiado, lo voy a jugar full defensa especial. Te puedo pasar que estoy jugando, yo creo que también estoy jugando a Ferrozor. ¿A Ferrozor? ¿Estás jugando? Vale, pero estás jugando así con rocas y toda esa mierda. Sí, claro. Vale, perfecto también. Sí lo veo, Topoca, a nivel el competitivo alto. Para mí el Rillaboom parece un Pokémon muy interesante a tener en cuenta en el competitivo. Cinderace va a ser el mejor. Y Cinderace va a ser el mejor, porque tiene mutatipo. Es una bestia. Es una bestia, sí. Es que le han puesto de todo, tío. No, lo máximo por estadística son 252, no 255. El Cinderace va a ser el mejor anti-stall, tío. Ah, bueno, sí, te refieres a que hay un punto por ahí volando. Claro, que hay que meterle 252, no meterle 255, ¿no? Eso es lo que me quieres decir, ¿no? ¿Qué es mejor, Gardevoir o Gallade? ¡Grande! Yo para mí Gardevoir, pero bueno, cada uno que diga lo que quiera. Bueno chicos, mañana voy a dejar aquí el stream ya del buildeo para que veáis más o menos el primer equipo así tanteando un poco por encima que voy a crear para singles. Espero que os haya gustado mucho, lo voy a dejar por aquí. Y mañana el primer stream que voy a hacer en la torre de batalla, farmeando algunos puntos de batalla para poder hacer los brazales para subir los EVs a los Pokémon. Y también el siguiente stream será de la crianza subiendo EVs con los brazales. Seguramente a Gengar y Dragapult van a ser los dos primeros Pokémon que voy a subir en los EVs para poder jugar con ellos, ¿vale? Así que chicos, de verdad, gracias a todos por acompañarme. Dejo por aquí el stream, gracias también a Happy Hour. Bueno, en este caso a Happy Hour no, ha sido Bilito y... Bueno, a Happy Hour sí, porque Yayuna ha estado activo por el chat. También tengo que agradecer a Gary y a Bilito por pasarse, por haber cumplido la misión Bilito con creces y por mantenerme siempre informado de lo que se cuece siempre mientras que estaba pasándome el juego y toda la pesca, ¿vale? Nos hemos quedado, chicos, a únicamente a 10 cofres para la meta. No ha podido ser, pero bueno, ojalá lleguemos a esos 10 cofres. Y de verdad, chicos, mil gracias. Mañana volveremos con doble stream. Bueno, vamos a hacer doble stream. Uno por la mañana, como siempre, y otro después de comer, siempre. Y el de mañana... No, sí, bueno, va a ser como más o menos a estas horas, como he dicho, como he hecho hoy. ¿Sabes? Gracias a todos por la ayuda. Muchísimas gracias por todo. Espero que os haya gustado todos los streams que estoy haciendo, todo el contenido que estoy creando. Que para mí es una caña, creo que estoy haciendo muchísimo contenido súper chulo y de muy útil, no solamente de combate, sino muy útil para vosotros. Y creo que está guay, creo que está bastante guay lo que estoy haciendo, estoy súper feliz. Estoy disfrutando del juego. Oh, qué grande Mario Dolores lo que ha puesto en el chat, cuánto amor, ¿sabes? En fin, chicos, eso pues si lo ves así un poco de lado. Sí, pero bueno, para mí son puntitos, ¿sabes? En fin, chicos, de verdad, gracias a todos por todo, ¿sabes? Sí, patadón, ¿sabes? Ha sido muy bueno. De verdad, chicos, mil gracias a todos por la ayuda. Ha sido brutal, me lo he pasado súper bien. Mañana, chicos, repito, doble stream. Y por cierto, avisadme cuando hagáis un Gengar Gigamax. Que quiero Gengar Gigamax. Avisadme por de la gente de escudo, por favor.
Vaya, chicos, nos vemos en un nuevo stream, ¿vale? Besos guapos y ahora te espero el intercambio, señor Gary. Hasta ahora, chicos. Gracias por todo, guapos. Hasta mañana. No sé cuántos somos ahí en el stream, pero voy a mirarlo para agradecerlos. Es que no sé cuántos somos. 624. ¡Madre mía, papá! Muchísimas gracias por todo. Grandes, grandes. Grandes. Besos, hasta mañana, chicos. Portaros bien y disfrutad siempre de Pokémon. Mañana, doble stream también. Hoy en YouTube, bueno, la gente de... Esto no lo digo nada porque se lo voy a marear, porque esto va mañana. Besos, hasta mañana, chicos. Besos.